tal, mis hermanos salvajes? Aquí estamos una vez más en otro directo al Don't Start Together. Y vamos a estar probando si es que hay, si están la gente disponible, ¿no? Lo que tocan ser aprobado. Saludos a Germán Aparicio, Gabriel Castillo, Juan Camilo Alonso Rivera, The Only Gamer, Pedro Fernández. Déjame seguir mirando. Alturaco 22, Peter Angel, Nat Jeremoth, Elías Delgadillo. Uf, está delgadillo, tú tienes que ganar un poco de peso, bro. Déjame ver. Vamos a darle caña, señores. Y le voy a explicar un momentito algunas cosillas que... Saludos a Bitex Racing, Rose Rock y Champ Gamer, que seguro anda por ahí en el H1Z1. Tomás Conejo. Tomás, disculpa, es Cornejo, pero me gusta decirte Conejo, bro. No sé por qué, me parece gracioso. José Gamer 777. Max Aguilar dice, hola, ¿qué hace? Max, si estás disponible, tú eres uno de los que le toca el turno, ¿eh? Así que prepárate. Déjame ver. Enrique Vega Rico, el que nos va a mandar dinerico a toda la manada. RJ Gamers. Ok, ya. Alfa, párale. Lo que pasa es que hoy es sábado, señores. Vamos a ver. No me gusta esta playera, bro, porque tiene el cuello así y siempre como que enseña los pechitos y eso. Por eso es la primera vez que compro playera así, que tiene el cuello como una V, en vez de tenerlo redondo así. Y como que no me gusta, a ver. Peor, ok, dale, déjalo así. Saludos a Onyx Crack. Venga, señores. A ver, porque yo no me estoy viendo en la otra pantalla. What the fuck, bro. Ya empieza el YouTube a trolear. A trolear a la manada. Está troleando a los cabrones equivocados el YouTube, eh. A ver, vale. Vale. Ok, cool. Señores, ¿qué tal el sábado? Yo sé que apenas para muchos está... No, el sábado ya está mediado, ¿eh? Para mí apenas está comenzando, porque gracias a algunos de ustedes yo me acuesto súper tarde cuando no tengo que trabajar por estar jugando. Coño, ¿qué estoy haciendo? Espérense. Only Gamer estaba preocupado. Dice, bro, ya se tardó por 2 minutos. ¿Qué está pasando? No, bro. Señores, la Fluffy sigue igual. Aunque la llevé al veterinario ayer, sigue levantándose temblando. Claro que yo sigo dejando el aire acondicionado encendido. Espérate, esto está un poquito alto. Un poquito. Es súper extraño, la verdad, porque no por lo de temblar es normal. Pero lo de respirar como con la lengua afuera, eso lo hacen los perros usualmente para enfriarse, ¿no? Es como su aire acondicionado privado, por eso ustedes lo ven que cuando corren o están en el sol o algo, pues empiezan a sacar la lengua y a respirar súper rápido, pero no cuando le da frío. Fluffy está haciendo lo contrario. Está respirando así cuando en la mañana cuando se levanta solamente. Súper extraño. Déjame ver. Ya, pero llevarla a otro veterinario son... ¿Sabes cuánto pagué yo por llevarla a un veterinario? 200 tablas, bro. 200 tablas. Entonces llevarla a otro veterinario, estos veterinarios se le nota que están hambrientos de dinerico, ¿eh? Así que tengo que tener mucho cuidado con eso.
Yo, según estoy calculando, según estoy viendo, Fluffy está en perfecta condición. Llamé hoy para ver los resultados de un examen que le tomaron y todo está perfecto. Fluffy solamente tiene unas cuantas libras de más, pero ella está activa, o sea, no es que está débil, nada de eso. Yo voy a hacer unas cuantas pruebas, voy a no encender el aire acondicionado en las noches y ver cómo se levanta. Ya si es por el frío, pues tendría yo que adaptarme a no poner el aire acondicionado. Porque en verdad sí está frío, ¿eh? Yo lo pongo súper frío y luego me pongo debajo de una sábana que es como 3 pulgadas de gorda, ¿eh? Así que yo creo que sí es frío. Lo que me extraña es que solamente lo hace cuando está durmiendo. O sea, cuando. Ahora, si yo prendo el aire acondicionado, pues ella está normal, ¿no? Parece que no produce calor mientras ella está. Mientras ella está durmiendo. No sé, es algo súper extraño. Saludos a Karen de Castelli. ¿Qué tal, Karen? Pues señores, ya. Vamos a lo que vinimos. Vamos a ver a quiénes les toca hoy. Claro está. Para los que ya jugaron ayer, es la misma password. Voy a abrir el servidor en un. Bro, pero esta música está OP, ¿eh? Esta música está con el nitro a tope. Ahí, ok, ahora sí. Yo. Ok, pues. Le toca a Max Aguilar, no sé si está disponible. Y a Gabriel Alberto Castillo Hernández. Vamos a ver, si están los dos disponibles, pues perfecto. Saludos a Nosferatus 13202. Fluffy's Life. Sí, RJ Gamers. Vale, no se preocupen lo que no se acuerda de la contraseña. La voy a dejar igual en la llamada de Skype. Saludos a David Tanchiva, José Luis Bermúdez Martí y Nikotsu 20. Vale, Max Aguilar está disponible. Perfecto, Max. Me imagino que te tengo en Skype. Y Gabriel Castillo está por ahí. Ok, cool. Pues. Damn, son. Ok, pues ya vamos. Voy a abrir el servidor dedicado y a llamar gente, señores. Saludos a Frost Dragon. Ese nombre está OP. Wow, ¿cuándo directo de Battlefield 4? Hoy, bro. Hoy mismo. Le damos caña al Battlefield 4. Déjame ver, pues. Creo que puedo actualizar esta llamada. Y ahí estoy llamándolo a todos a la vez. A excepción de Germán Aparicio. Hola, hola. Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? Hola. Se oye ¿Se oye eco. eco? Sí. Ah, es de Early Gamer. Muté en el directo para que no nos escuchemos doble. Y Cielo. vamos a dar caña, ¿no? Yo voy a entrar al juego también. Ok, a ver, Horacio. ¿Horacio está? No. Oh, no, no está. Vale, a ver, Arturaco, ¿me puedes hacer un favor y poner en la conversación de Skype la password? Vale. Para el que no se recuerde. Por cierto, déjeme darle un poquito.
No quería, pero no tuvimos opción. Estuvimos jugando fuera de cámara para hacer unas cuantas cosillas ya que no me gusta traerla al directo. Pues una de ellas fue que le puse unos muros aquí y dos neveras para la miel, ya que estas abejas producen un montón de miel. Y los muros es para que las abejas no se crucen tanto aquí a este lado. Lo malo es que haciendo todo eso y jugando, volvimos, digamos que volvimos a la misma estación donde empezamos el directo anterior. O sea que por ahí viene invierno básicamente. Eso estaba en contra de mi voluntad, incluso quería seguir jugando, pero ya era muy tarde y todo el mundo estaba como cansado. Para, imagínate, una estación completa se lleva un montón de tiempo. Pero bueno, aunque el directo, eso sí, avanzamos muchísimo en cosas que son como materiales y eso, miren. Pusimos muchísimas cosas por ahí. Así que valió la pena hacerlo, porque así ustedes pueden ver más acción, menos farmeo y cosas por el estilo. Y yo puedo enfocarme en otras cosas, como por ejemplo aprobar los dos que vienen nuevos hoy. Max Aguilar, oh, tengo que invitar a Max Aguilar a la conversación, espérense un momento. Max Aguilar, déjame buscarte, Max. No, espera. Oh, sí, sí que te tengo. Agregar, ajá. Ahí está. Sí, Alturaco. Avanzamos, pero fue simple cosa básica, bro. Incluso ni siquiera nos dio tiempo hacer otras cosas más que lo básico. Esta, imagínense que mantener esta base, señores, se lleva como unos 3 días para una persona. O sea, digamos que recoger todas las hierbas, los palitos, las vallas, o eso toma un montón de tiempo. Oh, sí, Arturaco, también matamos la mosca de dragón, ya que tú no dejaste todo preparado. Pero no te preocupes, que la hicimos porque necesitamos la escama para matarla de nuevo, pero esta vez la vamos a matar de una manera diferente. Así que prepárense, que este directo va a ser de puro salseo, ¿eh? Pónganse las pilas. Y imagínate, Arturaco, hay un montón de... Okay. Hay un montón de oportunidades para matarla así de nuevo. Así que por eso no te preocupes. Oh, shit, viene. A ver, yo creo que viene un enemigo, ¿eh? ¿El gigante? Sí, lo estoy escuchando. Sálganse de la base. Alejarlo de la base. Sí. Sálganse de la base, Gabriel, ¿eh? No, que este va directamente a por las neveras, ¿eh? ¿Eh? Este va directamente a por las neveras. ¿Qué jefe es? Este sale cerca de donde... A ver dónde sale. Váyanse a la trampa ustedes. No, vayan... sí, ahí está. ¿Dónde está? Pero, Arturaco, tú estás cerca de la base, amigo. No, me refiero, ¿qué ha sonado? ¿Qué ha sonado? Sí, pero si tú estás pasando... Mira, la razón por la que ya no estoy pasando, porque si sale cerca de mí, va a salir cerca de la base. ¿Ya salió alguien? ¿Le salió alguien o no? No. Me da que este salió cerca de la base o algo. Es que cuando tú le estás escuchando y no te da el tiempo, es mejor que ya ni pase por la base, porque si te sale cerca de la base va a salir a destruir estructura, bro. Y con la cosa que nosotros tenemos aquí, mira, ay Dios, bro, mira, encima, dentro de la base salió el cabronazo este, bro. ¿Dentro? Claro, Arturaco, uff, Dios mío, ya empieza. Venga. A ver. Señores. Venga, espérate un momento. Espérate. Cierro esto. Lo siento. Cuando un jefe va a salir, si ustedes están cerca, la razón por la que yo digo aléjense de la base mientras está sonando, haciendo el rugido,
es que el enemigo va a salir. Es posible el enemigo va a salir del que esté, o sea, va a salir cerca del que esté más cerca de estructura. Por eso yo, ustedes vieron que yo me paré ahí, no crucé por la base. Y yo le dije a los dos que estaban en la base que se fueran a las trampas. Porque si nos salía a nosotros, no iba a salir a la base. Y si le salía a ellos, tampoco. Pero al Turaco, cruzando, le dije que nos quedábamos aquí. Cruzó por la base. Y en el momento que cruzó por la base, ahí fue donde salió el jefe. Y salió, no cerca de la base, dentro de la base. Saludos a Rebeca la y a Ángel Caño. Y ese, digamos que ese es el peor jefe que salga dentro de la base, de todos los jefes que pueden salir cerca de una base. Ese es el peor, porque ese te destruye todo. Ese no deja nada vivo. Reinicié el servidor porque como no lo hubiese hecho, díganle adiós a la serie. Díganle adiós a la serie, porque tendríamos que empezar una nueva. Por eso reinicié el servidor. Si no hacía eso, ahí terminaba el directo, ¿eh? O sea, con ese cabrón destruyéndolo todo, me iba a pasar el directo reconstruyendo. Y eso no era lo que tenía planeado. Así que, por favor, señores, adáptense al programa. Que ustedes saben que cuando un enemigo ya hace eso un par de veces, ya es que cuando va a salir, sale sí o sí, ¿eh? Y sale del que esté más cerca de estructura. Especialmente este cabrón que le gusta destruir las cosas. Bueno, intentamos de nuevo, ¿eh? La razón por la que reinicié fue por eso, porque este iba a ser el final del directo aquí. El enemigo dentro de la base, ahí termina esto. Ustedes saben las cosas que tenemos ahí. Uf. Ya otro fallo, no reinicio, ¿eh? Es más, que debí dejarlo que destruyera cosas para que ustedes vean. Debí dejarlo para que ustedes vean el daño que hace este cabrón. Bueno, entrando de nuevo, ¿eh? Vale. Ángel Caño dice reiniciar. Vale. Pues no era el mismo error, señores. Aquí estamos de vuelta otra vez. Disculpen estos fallos. Ahora lo que pasó fue totalmente diferente. Ahora se me quedó la pantalla esta. Se me quedó la puta pantalla del PC principal en negro. Y la otra me estaba presentando las cosas y reinicié el servidor. No tiene nada que ver con la conexión o el problema que estábamos teniendo anteriormente en el otro video. Lo que estaba explicando, señores, sobre el Don't Start Together, es que, bueno, expliqué eso y hubo alguien que me dejó un comentario. Me dijo, reiniciaste porque ibas a perder. Pues eso era exactamente, si tú estabas escuchando, lo que yo estaba diciendo. Si yo no hubiese reiniciado ahí, se termina el directo ahí, ¿eh? Es que ya no había más nada que hacer. Te lo digo, yo se lo digo de corazón, porque es que ese enemigo, primeramente, no es muy fácil matarlo. Y segundo, dentro de la base, ya este iba a ser el fin. A menos que ustedes quieren que ese sea el fin, pues lo hacemos de nuevo, ¿no? Si quieren que este sea el fin de este directo, pues lo hacemos de nuevo. A mí, digamos que, o sea, digamos que si ustedes quieren que ese sea el fin de la serie, pues ya ahí lo dejamos, ¿no? O sea, dejo que salga ese y intentamos matarlo, pero ya les aseguro que va a ser el fin, por bien que lo hagamos. Porque es que está dentro de la base, ya ahí no hay más nada que hacer. Pelear con él ahí o dejarlo que destruya todo para que salga afuera, que igual iba a terminar destruyendo todo. Así que eso ya es decisión de ustedes, si quieren que la serie siga. Porque después de ahí, ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más podemos hacer? Después que nos destruya todo. Porque yo creo que tenga, yo dudo que yo tenga ganas de volver a reconstruir todo eso, ¿eh? Conociéndome yo mismo, yo diría fuck this shit y ahí lo dejara, ¿eh? Y ahí se termina ese mundo, así de simple. Pero bueno, saludos a Yadi Pliego, Iván y Dante 53. Venga.
Diego Zarate, ¿qué tal? Hola, soy un huevón de mierda. En serio, Diego. Venga, pues señores, déjame llamar de nuevo, ¿no? Y esperemos que esta vez va a pasar igual, pero esta vez vamos a intentar de cambiar el pasado, ¿no? Ah, espera, 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 espera un momento, espérense, espérense. Ok, porque Germán no está participando. Pero cambia la contraseña, si no se va a meter. Oh, no, no, pero es lo de la conversación de Skype. Conversación de Skype. Por eso. ¿Desde aquí, Germán? ¿Qué tal? ¿Qué tal, güey? Ok, ya está, ya está. Porque lo que pasa es que no quería gente en el grupo si no van a estar en el juego, porque luego ya se sale del tema la cosa. Sí, vale. Iba a decir eso, que hoy pues, no estoy en el juego porque voy a ir a hacer mantenimiento a la moto. Oh, vale. Uy, no entonces, pasa nada, bro. Y... A ver, Karen me dice que llame a Jorge, a Horacio, pero que está en la llamada aquí. O sea, lo voy a llamar de nuevo, a ver. De... A ver, pues... Pues sí se supone que él está en la llamada, ¿eh? O si no, voy a tener que llamarlo de nuevo. Dame ver. O igual, déjame ver. Ok. Disculpen. Ok, ahora sí. Ahí está, llamándolo. Bro, salió con la que se me hace. ¿Qué tal, bro? Bien. Venga. No está Kundo, ¿no? Ok. Venga, pues abrimos de nuevo, señores. ¿La contraseña es la misma? Sí. Sí. Ajá. Saludos a Alma Moreno. A ver, ¿esto abrió o no? Ah, vale, ahí está abriendo. Silencio. Esperar que abra, porque no sé si por eso porque se cerró o yo que sé. Germán Aparicio se cortó la llamada porque yo te saqué del grupo, ya que tú no estás en el juego, pues solamente la gente que está en el juego la quiero en la llamada, bro. Cuando a ti te toque el turno, yo pensé que a ti te tocaba hoy, pero no, va a ser que no, mi niño. Vale, déjame abrir el juego, ya pueden ir entrando, ¿eh? Y les recuerdo que si escuchan al gigante ese, ya no voy a reiniciar una vez más, señores. Ya los errores que pasaron, pasaron. Peter Racing, sí que te saludé, mentiroso, ¿eh? Sí que te saludé. Al principio, desde que vi tu nombre. Lo que pasa es que tú andabas para la cocina. O en el baño. Quién sabe, así no. Saludos a Finito. Vale. Pues ya entré, ¿eh? El Arturaco está allá, que ahora no sale la trampa. Arturaco, es cuando le escuchemos. Es que si sale así, ya es mala suerte, ¿eh? Pero cuando le escuchemos es... Lo jodido. Espérate un momento. ¿Quién es el licántropo? ¿Max Aguilar? Oh, vale. Cool. Ya. Coger 20 de miel.
¿Disparas qué, bro? Vale, se supone que este va a salir de nuevo, ¿no? Se supone. Saludos a Brian Suero. ¿En qué quedamos, no? Vale, yo estaba dando como un tour y eso, y en ese tiempo, déjame coger una. Oh shit, no tenemos armas. Voy a tener que crearme una sí o sí. Habrá que ir al pantano y eso. No, si quedamos pendientes, voy en busca de eso, bro. Sí. Bueno. No, ¿Al Gabi le falta sombrilla o qué? A ver. Déjame darle una. Oh, no, aquí hay una. Toma, Gabi. Ahí tiene. Sin esa sombrilla es difícil sobrevivir con el agua. Saludos a José Herrarte y Giovanni Novelo Nieto. Vale, pues vamos a ver, espérate, está Max Aguilar, le voy a decir licántropo. Espérate, ¿qué personaje tiene? Para irme familiarizando. ¿Dónde está? Ah, no. ¿Dónde está el licántropo? Espérate. ¿Ol? ¿Está dentro? Oh, arriba, ok. Sí, acuérdate que él tarda en llegar porque salió en el portal. Oh, pero es que es primera vez que él juega en este servidor. Sí. Ah, caray. Pero tú sí sabes dónde está la base, Max. Ok, cool. Shit. ¿Y quién era el otro? Oh, Gabriel. Esto va a estar interesante hoy, señores. Ya Dipliego me dice que me venga este jefe. A ver, salí allá, ¿no? Que no quiero ponerme así. Yo creo que... Sí, salía como a estas horas. Déjame comer bien, bro. Salía como a estas horas. No. Coman bien, ¿eh? Aliméntense, que ya ustedes van... O sea... Ya mejor de ahí no la pueden tener, que saben que un jefe va a salir en unos cuantos momentos. En un momento. Yo les traje mucha miel, ¿eh? Sí, oh, por cierto, el champ se volvió loco recogiendo miel, señores. Miren, esto lleno de miel. Esto lleno de miel. Las casas de las abejas llenas de miel. Es que hay miel por todos los lados. El Gabi le gusta más el invierno que el verano. Oh, por cierto, hay que conseguir piedras, señores. Vale, por ahí viene el licántropo. Pues, déjame ver. Porque tampoco quiero... A ver, Gabriel, ¿qué es esto? Ve y consigue piedra, Gabriel. Ese es tu trabajito, bro. Pero cuando te digo piedra... O sea, cuando tú estés preparado, ¿no? Cuando te digo piedra, todo tipo de piedra, bro, que tú puedas conseguir. Te puedo decir que... Déjame ver, ¿qué tanto del mapa él tendrá descubierto? Porque las piedras están como en un sitio ya específico. Ese es el problemita. Sí, así es, bro. Y al licántropo le falta casco y sombrilla. Sí, también tienen que decirme cuando... Oh, también. Déjame crearle el casco. De momento. No hay vallas, ¿verdad? Ahí, ¿cómo le arreglo? Por ahora olvídense que se quede quieto. Por ahora olvídense de las vallas y usen la miel, que se está dañando. Quédate quieto. Pero se hacen de las pepitas. ¿Verdad, what? O sea, en vez de ser
albóndigas se hacen de la otra cosa rara. Las pepitas de miel. Sí, con la miel. Ah, no. Pero que hay un montón de miel, bro. Eso es lo que está sobrando ahora. Vale. Tenemos 6 jeringas, pero esas 6 jeringas hasta las voy a llevar a mi inventario, ¿eh? Porque esas 6 jeringas hay que ganárselas. Ustedes saben lo difícil que es hacerse 6 jeringas. ¿Quién hizo lasaña? Señores, pues no salió el jefe este. Nada. No salió. A ver, ahí tiene el casco, el licántropo. Bro, ¿me puede hacer uno? Venga. Eso sí, estamos ya quedándonos cortos de oro de nuevo. A licántropo le salió el jefe, pero le salió arriba cuando venía. No. ¡Oh! Ah, ese fue el cambio que hubo. Ok, pues hay que irle a dar caña a ese jefe, señores. ¿Qué pasa con la mochila de Gabriel? ¿Ya no te la araña? Pues hay poca, espérate que estoy creándole un paraguas al licántropo. A ver, ¿qué era lo que necesitaba? No, vas a necesitar conseguir Johnny Gamer con las arañas, porque ya no hay muchas. ¿Dónde está el licántropo? Allí en la hoguera. Oh, que me confundo, como siempre Liz es la que usa ese personaje. Ahí sí, pero tiene, no. Bro. Ahora Lee no está, así que ya sabes. ¿Quién fue que me pidió un casco? Que lo dejé ahí, ¿eh? Alguien me pidió un casco y lo dejé. Yo te pedí uno. Oh, pues ahí está en su obra. Vale, pues. Ok, sí, sí. El GPS. No sé, porque es que es una batalla peligrosa con ese jefe, ¿eh? Yo traigo curas, por si acaso. Nah, pero no es que cura, es que este te mata de dos golpes si cometes un error. Este no es son ni dos golpes y te vas. Sí, este ni tiempo que use las curas te da. Este es, digamos que es mucho más peligroso que el Deer Club. Digamos no, que es más peligroso. Bastón, a ver, tú no tenías un bastón, bro. ¿Cómo? Espérate, que tú no vas a desaparecer las cosas, bro. Sí, él tenía un bastón, tú bro. Tú tenías un bastón, tú tenías muchísimas cosas ayer. ¿Qué pasó con todo eso? Como murió, acuérdate que no las recogió, las había dejado en el pantano, creo. Ah, sí. ¿Sí que las recogimos, bro? No, bro, se quedó quieto. No, no, pero que él murió por aquí, ¿eh? Que en los pantanos, casi, eso sí, casi pierdo yo la vida por estar esperándolo, pero al final recogió todo, creo. Entonces no sé, bro, lo desapareció. No, pues sí, también desapareció. Vale, pues Gabriel, tu misión ahora mismo es traer piedra, bro. Sí, Gabriel. Igual lo puede acompañar el licántropo, ¿no? No, al licántropo. Yo creo que el licántropo tiene. A ver, Gabriel, en serio, eso tú no estás pidiendo a nosotros, pico. Bueno, si tú no sabes conseguir un pico, bro, estamos feos aquí, ¿eh? Yo te digo que necesitamos piedra, ya tú ingéniatela. Pues dale, tú usa lo que tú tengas que, lo que tú vayas a necesitar. Chami, si vamos y le damos caña, déjame ver. Es que yo creo que el licántropo ya tiene cierto conocimiento del juego, bro. Oh, vale. A ver qué tarea le vamos a dar, que... Que nos pues venga si a ayudar ir con el jefe, bro. Ah, si vale. Vamos a ir por el panda, hay que hacerlo ya, porque quedan 3 días de sí otoño. Pues, venga, yo ando buscando comida aquí. No, pero estoy cocinando. Todo esto sale con carne. A ver, pero hay comida dentro, porque es que a veces no es bueno cocinar todo, y luego se dañe. Déjame ver. No, adentro no hay hecho, bro. No hay en la nevera comida. Okay. No, de hecho no hay. Por eso estaba dejando. Ok, pues dale caña y que de esa no se necesita. El Wolfgang se come como 20 de esa, bro. Vaya, este es un... En la muela le queda esto. Ya Dipliego me dice, Wolf, si quieres morir, ve allá. Si no, hazme caso. ¿A dónde? A ver, Yadi me está diciendo que no vaya. Está preocupándose por mí.
Entonces la prueba del licántropo sería matar al... Ayudarnos, a ver... O sea, no, la prueba es el directo completo, bro, ¿eh? O lo que estén... Lo que... El tiempo que lleven en el directo, lo que hayan hecho, sus hazañas. No. Ahí la puedo poner. Pues... A ver, avíseme cuando estemos listos, ¿eh? Yo estoy listo, te estoy esperando. Y yo, es que yo estoy esperando a los demás. Yo estoy... fui por mi huevo. ¿Tú ya estás, bro? Por un huevo. Sí, Gaby, cuando tú quieras te puede ir, bro. ¿Me llevo el libro para dormirlo o no? ¿Ah? El libro para dormirlo. Pues podemos usar la flauta. El problema es que cuando tú lo duermes, ah, y bueno, va y sí, le pega, se despierta y no duerme a todo. Sí, a todo se me olvidó. Sí, pues venga, vámonos. Uf, problema es... Tú tienes buenas armas, tienen que traer buenas armas. Yo mi lanza de batalla. Licántropo, ¿por dónde tú lo viste? ¿Por el portal? Oh, más abajo, vale. Yo ya no tengo arma, bro. Jodido, che, pégale con los puños. Que con los puños, bro. Que tú eres buen boxeador, bro. Toma. Oh, un poco. Ok, por la derecha. Entonces, este seguro que está durmiendo por aquí. Yo creo que va a ser para arriba. Sí, tiene que ser. Oh, ok, ya entiendo. Déjame, tírate por ahí, chame, el que llegue primero. Darío P, que se pueda tirar por ahí. Sí, hay un mod, bro, que te dije que puedes saltar. Saltar de un lado a otro, es que se está demasiado P. Sí. A ver, Licántropo, se supone que tú lo puedes ver en el mapa y saber la localización exacta de él, ¿no? Pues ya nos va a agarrar la noche. Sí. A recoger esto, que esto lo necesitamos para la pólvora, sí o sí. Mira, aquí hay piedra. Deja que Gabriel la encuentre, bro. Es el trabajo de Gabrielito, ¿eh? Que no es muy difícil, estoy siendo... compasivo. Sí. Pues no está, bro. Dice Yadi, a ver, no, Pedro Fernández. Yadi, tranquila, si se quiere morir, ¿qué se le va a hacer? En serio, ustedes tienen fe de que yo voy a morir, ¿eh? Se supone que este debió salir por aquí, ¿eh? A ver. O se desapareció a lo mejor. Ok. Lo que yo no quiero es que me llegue a la base, a joder la base, bro. Porque a él le encanta irse para donde están los panales de miel. Pues yo no lo veo, bro. Yo creo que sí se desapareció. Sí, no está. Mírense el mapa, revísenlo bien. Que a veces, si pasamos cerca, lo presenta en el mapa. Yo estoy viendo, pero no le veo. Vale. No, ni yo. Oh, solo... Pero el mod ese no funciona con el servidor completo, porque a mí me funciona. No, solamente lo ven los que lo tienen activado. Oh. ¿Pero cuál mod? El mod de ver a los gigantes cuando sale. El Where is my Buffalo. Ah, sí, yo lo tengo, pero no sale. Sí, yo también lo tengo, pero no sale. Ok. Porque así fue que yo me di cuenta que salió este. Yo sin querer crucé. Ahí viene. ¿Ah? Parece que viene, ¿verdad? ¿Tú lo estás escuchando? Yo escuché algo por acá también. Seguro que no era Karen haciéndote sonido ahí, troleando. Excepto que mueva todo el mapa. Te estaba moviendo el monito.
Pero sí, a ver, ¿por dónde tú estás? Yo estoy... abajo con todo, buscando. Yo me fui hasta arriba, bro, y no lo encontré. En el paralelo de la zona de la... donde matamos a la mosca dragón. Ahí ando yo. Oh. Nah, olvídate, este no va a salir, ¿eh? No, ya es mucho tiempo perdiendo buscándolo. Sí. Vamos. Bro, acá hay dos de araña de Tiger 3 ya. Cualquier momento va a salir la reina. La bonita. Dame ver cómo dividimos esto. ¿Cuántos somos en el servidor ahora? Siete. Siete. Y tenemos siete armaduras de... Esto está interesante. Tenemos siete escamas de dragón, ¿eh? ¿Pero no ocupan dos por armadura? No, una. Una. Jam, ¿qué tú crees? Malditas arañas, LOL. ¿Le reventamos? Empezaron a ladrar a mis perros y no me dejaron escuchar. ¿Qué pasó? ¿Qué tú crees? Somos 7 jugadores y tenemos 7 escamas de dragón, bro. Oh, sí, bro, sí, es lo que te decía, que nos hiciéramos la armadura y probáramos. Sí. ¿Probáramos? No, esta vez tenemos que matarlo, bro. Y tenemos... Bro, ahí sería la reina, ¿no? Cuidado. Sí, dejen esa reina, que es que esa reina está lejos de nuestra base. Vamos a utilizar la polvo. A utilizar, pues sí, bro. Yo llegué, ¿de qué me perdí? De una destrucción masiva que iba a haber aquí en el mapa. Que tú ibas a llorar. Iba a salir llorando todo como niño. ¿Otra vez? Sí, yo llegué a pegar. Estaba saliendo un jefe en el centro de la base. Justo en el medio ahí, en la hoguera. En la hoguera, el panda ese. Ah, eso sí lo vi. Ah, sí. Pues eso, no ha pasado más nada. Él salió, pero se cagó porque él dijo: si no salgo en el medio de la hoguera, no salgo. Entonces, fuck that. ¿Hay colas de cerdo en la base o no? Dos. Pues necesitamos tres para cada armadura. Deja. Voy por uno. Tres por cada armadura. Uf, esas son muchas, Otra vez. Dada un poco de la. Sí. O ponle pausa. Tres colas de cerdo por cada armadura. Sí, bro. Y una armadura de madera. Uno, dos, a ver, dos. ¿Cuántas te dan cada casa cuando la destruyes? Dos. Ok, dos, cuatro, seis, ocho, diez. Bueno, yo estoy contando cosas que yo no he usado, que igual no están ahí, pero déjame ir a ver. Pues traten de farmearla con los cerdos que tenemos, si es que están fuera. No, acaba de atardecer. Oh, ya. Gabriel, ¿cómo vas con el proyecto de la piedra, bro? La manada... Ah, ok. Pues la manada... necesitamos mucha, la manada depende de ti, porque viene invierno. Y necesitamos piedra. A tope. Vale, ahí está Liz. Déjame ver, porque estoy buscando, bro, donde estaban los cerdos estos. Aquí murió alguien. Nada, porque a veces me presenta cosas en el mapa, pero si alguien pasó por aquí, ahora se actualiza y no hay casa. Farmearla así está jodido, porque no tenemos como tanto cerdo para eso. No. Sería la cola de cerdo usarla para seguir haciendo caza. Sí, así es. Para así terminar más rápido. No, ya aquí no hay caza ni nada. No, bro. Jodido, che. Jodido. Mejor muerto que vivo aquí ya. Está muy peligroso, mejor no. Mira, hay que comentar. Aquí murió alguien con 25 pedernales. Un pico de oro. Espérate.
araña. ¿Sabes qué? Fuck you. Ay. Uy, bro. Ahí. Necesito. Sí. Ya está. A ver, ¿cuánto se cogí el pico de oro? No creo. Vale, retirada. No, pues no lo cogí. Vale, es que hay muchas arañas por ahí. Me da con quemar toda esa pendejada, bro. Todo el bosque. Sí. Yadi Pliego dice, wow, si vuelve, ¿qué harás? ¿Defiendes o dejas que destruya? Pues defender, no voy a dejar que destruya tampoco así por así. Pero les digo que ya no habrá reinicio del servidor. Eso fue como es primera vez que pasa. Y le pasó a uno que ya sabe jugar. Pues quería aclarar eso con la gente. De que cuando el enemigo va a salir así, puede salir con cualquiera de nosotros que esté cerca de una estructura. A ellos les encanta tocar los cojones con la estructura. Así que el que esté más cerca, pues con ese sale. Y eso fue ya mala suerte, ¿eh? Porque donde yo estaba, estaban los flingomatres que Alturaco colocó. Pero no salieron conmigo. Eso fue ya para joder. A ver, pues déjame ir a poner una casa de cedro, que creo que tengo creada. Sí. Vale, me voy de noche. No podemos perder el tiempo de noche aquí. Oh shit, bro. Por estar leyendo comentarios mientras camino. Me metí por el medio de las plantas. A ver. Tenemos 6 casas. Y hay cerdos ya, ¿eh? Hay que se meta por aquí en luna llena. Espera, ¿vas a destruirlo ahora? No le voy a destruir la casa, bro. Voy a hacer más mejor para farmearlo. Esa casa no quiero que se destruyan. Porque ahí sí, GG, ¿eh? Ahora, espera, vente. Vente. Me salió el panda. ¿Salió? ¿Te salió el panda? Sí. ¿Dónde? Por las tumbas. Oh, pues vamos. Venga, cambio de planes. Sí. Trata de que no te mate, bro, ¿eh? Que ese es súper cabrón. Déjame dejar cosas aquí, que no me gusta andar con todo esto encima. Help. Sí, trata de mantener la distancia, bro. Vale, vámonos. Búscame en el mapa ahí, ahí está. Saludos a Adventure Anime. A ver. Panda en la tumba, dice Juan Camilo Alonso Rivera. Sí, bro. Y aquí vamos los guerreros a darle caña. Vale, por aquí. Que yo ni sé dónde están las tumbas, ¿eh? Están enfrente mío. Ahí, acá, pero acá. Está, vale. Pero me sigue a mí. Sí. No, seguro, ¿me puedes hacer un casco? Wow, me lo pide ahora, bro, en serio. Venga. El mejor momento, venga. Aquí está, bro. ¿LOL? Sí. ¿Me mató de un golpe con sí, armadura? Sí, es que ya yo se lo dije a ver, natural. Como me pediste un casco, vení para acá. Estoy aquí donde estoy, ¿eh? Venía un poquito, venía más cerca, te revivo. LOL, sí. Me mató de un golpe con armadura y full vida. Cuidado con acá tengo para revivirte, vení. ¿Dónde están? Vení para acá. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Están en la base? No, acá están. En la pelea, vení. Con pendejada. Uf, bro. Quédate ahí. Quédate ahí. A ver, mi niño, espérate.
Espérate, espérate, no te acerques aquí donde están tus cosas, bro. No se acerque. Ahí te revivió. Vale. Adiós, Abigail. Hecho, no vamos a necesitar lo que suelta, ¿no? Nah, es que este cabrón no da una mierda. Este ya es por el honor matarlo. A 20, mi niño. Pues yo voy a ir quemándole un poco, ¿eh? Ahora sí necesito jeringa. Adiós, Abigail. Dios. No, se enojó. Se convirtió. A ver, pero... ¿Por qué se están quemando las cosas? Porque lo que... No sé quién lo quemó. Pero no los quemen, peguen como hombres, señores. Ahí. ¡Holy shit! ¡Lol! A ver, deja voy a la base y los voy a revivir. ¿Te mató? Sí, me mató. Yo tenía un casco, bro. ¿Y yo? Yo tenía uno de reí, pero se le usé para... Hola. Ay, Dios mío. Oye, base, una grande que no tiene nadie. Yo voy para revivirlo. Yo me vuelvo a la base. Cuidado si lo sigue a ustedes. No, acá usted se empeñó conmigo. Sí, mismo, te dejé un collar. Te mata de un golpe. ¿Eso está en mi mochila? Te dejé un amuleto en el suelo. Ah, vale, cool. Gracias, champ. Sí, es que yo se lo dije, este enemigo no se anda con pendejada, ¿eh? Es que este, no es primera vez que este me mata. Este ya me había dado lo mío en anteriores directos. Y a la mayoría de aquí. Sí. Es que este pega mucho más fuerte. Este te baja de dos golpes, te baja la protección esa. Wolf, ¿cuánta vida tienes? Uf, 50, bro. No puedo andar con... Pues como... Ah, no, espera, no, que no puede. No puedo, bro. Toma. Pues pásamelo y me curo. Tú traes las jeringas, ¿verdad? Yo traigo la jeringa, sí, bro, pero... No, bro. Hacho, no lo enfrente. Guarda, guarda. A ver, ¿dónde está ahora? Acá está conmigo. Vale. Yo estoy jugando con él acá. ¿Sabes qué? Vamos a usar como relevo, ¿no? Voy a recuperarme y ya luego dejo que ustedes se vayan a recuperar cuando vuelva. ¡No! No. ¡Ay, me mató con el lag! ¡Pero no! ¿Por qué? ¿Cómo me va a matar así? Vale, voy a llevar cura. Es que... Yo traigo. ¿Pero para revivir también? Sí, amuleto. Oh, cool. Vale, déjame llevar comida. Este requiere mucho... Lol, ¿cuántos caramelos llevabas? Un montón. Caramelo traje mucho por la cordura. Podrías haber traído miel, ya si se duerme, ¿no? Buena idea. Es que la idea de que se duerma, a mí no me gusta. A ver, espérate, Gabriel. Para podernos largar y así recuperarnos. No, pero me próximo lo del relevo. Podíamos escapar, pero... Señores, la comida no posible. Mira, aquí hay 20 dulces, eso es un desperdicio. Ey, espera, te puedo revivir, vente. 20 dulces es un desperdicio crearse. ¿Por qué? Pues porque se dañan todos. O la mayoría, la gran mayoría se va a dañar así. ¿Me pones una jeringa, güey? Ah. Espérate, bro. Bro, ese fui yo, culpable de los dulces. Ya, es que 20 son muchos, bro. ¡Mierda! ¿Que ahora viene por mí? Birex Racing me dice, responde Wolf, ¿por qué no para un especial de sub haces videollamada con sub o respondes preguntas? ¿Quién está muerto? Pues no sé, bro, como que no me ha llegado eso a la cabeza todavía. O sea, no me había llegado. Sí que, o sea, yo iba a hacer como un hangout, pero es que... No sé, bro. No sé. Tendría que ver. ¿Y quién está muerto es Horacio?
Sí. No me sé. Pero ¿cuánto? Bueno. Ya está llegando el invierno, ¿eh? Hay dos. Hay dos de los osos. ¿Hay dos? Hay dos. Me sale en el mapa que hay dos. No, no, eso es un bug, ¿eh? No, no, no creas, sí. Bro, ¿eh? Sí. No te creas que sí han salido. Si hay dos, estamos muertos, ¿eh? No, me refiero a un bug del mapa. Oh, sí. También es posible, pero bueno. Bro, jeringa. Oh shit, ¿para qué yo? Espérense, ay, pero no me pasen cosas. Ay, mi mujer. Te digo un collar por si te mueres. Lo deja tirado automático y ya te recuperas. Vives. Y ahí ya llega el invierno. Hora de poner las piedras. ¿De poner qué? Las piedras para calentar, ¿no? Las piedras térmicas. Oh, ya. Que tengo un montón de mierda, bro, siempre. Aquí está. Trato de mantener el inventario. Es que yo creo que me pasan cosas mientras yo no estoy mirando. Y me llenan todo de nuevo. ¿El amuleto nada más tiene un uso? Sí. Sí. A ver, mira, me iba sin comida. Dios. A ver. Me dice José Luis Bermúdez Wolf, ¿hasta qué día quieres o tienes pensado llegar? Creo que ya es hora de hacer una nueva serie, pero esta vez con mods guapos. Pues no sé, bro. Yo pensé que ya al momento de que estuviéramos super OP en el servidor. Además, bueno, déjame terminar eso. Ya iban a hacer lo de la cueva. Además, esto va a ser como hemos estado, digamos que, introduciendo gente nueva. Pues esto ya me dará una idea con quiénes se puede empezar sí o sí. O sea, al menos que le sirva de entrenamiento a la gente que llega. Porque empezar un servidor es mucho más difícil todavía, ¿eh? Al principio. Requiere mucho más trabajo en equipo que ahora. Vale, estoy cocinando ahí, espérense. Pero si son dos... A ver, bro, ¿por qué no nos aseguramos? Porque es posible que sean dos, ¿eh? Que hayan salido. No, no creo, ¿no? De todos modos, yo creo que ya no tardan en desaparecer. Pues ahí siguen. No, estos no desaparecen, ¿eh? A ver, pero es que siempre tengo... Señores, ustedes me están pasando cosas. Porque ahora tengo 40 de hierba que yo no sé de dónde salió, mira. Yo estoy tratando de vaciar el inventario. Llevo un rato aquí tratando de vaciar el inventario. Y siempre me aparecen cosas en el inventario. ¿Cómo es eso posible? Ni idea, bro. Yo solo te pasé el collar de vida. Ya. Bueno, por la magia negra. Sí, bro. Venga, me voy antes de que me aparezcan más cosas. A la pelea, a la batalla. Yo ya a ver si consigo recuperar lo mío. Dios, pero no tengo... ¿Este de cuánto golpe que te rompe el casco, para ser exacto? Porque... De tres más o menos, ¿no? Sí. El que le hace que remueve... mueve la tierra y todo. Ese es súper poderoso, ¿eh? Sí, pero yo me di cuenta, bro, que hay como un ataque crítico que él hace cuando hace ese golpe, porque usualmente no te baja tanto. Sí. Y él te mató. Sí, pero... A mí me bajó 200 de vida y me rompió un casco de cerdo al 100%. Sí, va a ser que será eso, ¿eh? Que de vez en cuando le sale ese ataque súper crítico, ¿eh? Un fatality. Sí, bro, porque yo tenía el casco al 100% y me lo rompió y me dejó con 50 de vida. Y eso que tengo 297. Bitch, despierta. Se dejaron una casa en donde había muchas, ¿eh?
Oh shit, oh shit, oh shit. No. No. Oh. No, que recién no. No. No, ¿qué pasó? Mío, bro. Mala mía. Esa fue mala mía. No me había fijado que tú no tenías tu cosa, bro. Fíjate que ahí te tengo un amuleto para revivir. Sí, toma. Esa fue mi culpa, ¿eh? Porque se me olvidaba que cuando tú despertabas... Mira qué asqueroso este babea cuando duerme. Cuando tú despiertas este, te duerme y luego... Uf, bro. La hice súper mala y ni me equipé la armadura ni nada. Pero nos durmió al toque, bro. Sí. Desde que tú lo despiertas, yo pensé que me iba a alejar a tiempo. No. Ese es el problemita de este. Sería... Ok. ¿Sabes qué? Ok. A ver, ¿qué me falta? Sí. Déjame irme a recuperar. Ya me cansó el cabrón este. Esto por acá. Otra vez a dormir, bro. Bro, ¿qué sale? Ahorita que te despiertas, ¿me das un casco? Ya salió la mosca. ¿Casco, bro? Sí, ya no tengo. Estoy usando de cuánto. Le estamos dando caña a ese oro, ¿eh? Ya creo que nos queda oro. No, queda. Consiguió Liz, quedan 60. Oh. Ah, vale. Voy al mercado negro. Sí. Sí, fue al mercado negro. Claro. De hecho, desde ayer, pero igual se me olvidó antes de ir. Sí, desde ayer Liz estaba juntando oro. A ver, esto para allá. Vale, estoy recuperándome de nuevo, bro. ¿Qué no tengo? A este le voy a meter pólvora y ya está. Ahí, así. Pero él se despierta de día, ¿no? A ver, ¿sabes qué? Me despierto, espérate. No creo que llegue allá, ¿no? Tú a ver el fallo épico, yo intentando. ¿Alguien me pasa un casco minero? Yo no tengo para hacer casco minero, ¿no? Se me desaparecen las luciérnagas, se me desaparecieron, bro. Oh, y eso que ayer te había dado, ¿te acuerdas? Sí, tenía 9, las recuerdo bien, pero se desaparece en el inventario, súper extraño. Sí, esas sí las tenemos que recuperar con el modo consola, yo creo, porque eso es un bug. Ya. ¿Alguien puso un casco con 1%? ¿En serio? ¿Qué era lo que iba a hacer? Pólvora para el cabrón este. Entonces lo duermo, qué bro. Solamente le voy a meter 12 de pólvora. A ver. ¿Cuánto era que hacía la pólvora? 100 de daño solamente. Sí, y tiene como 2000. No, 2000 no, tiene 6000 creo que era. No. Bueno, la pólvora es por si fallo. Dame ver, es que igual no llego allá de día. Bueno, de noche ya. ¿Quién sigue haciendo caramelos? Ni idea. Yo para levantar la cordura. No te hagas tanto, unos pocos. Uno no me dice. La antorcha. Venga. ¿Está full? Ahora sí. Venimos acá. Y se me olvida la puta piedra térmica, cojones. Allí. Fallo épico, bro. Ni sombrero de nada, bro. Es que estoy... El jefe este me tiene loco. Ya. Se tiene frustrado, ¿eh? Sí. Es que casi me mata de nuevo, bro. Casi me hace un GG de nuevo. Un fatality. Sí. Vale. Piedra térmica a tope. Y vamos, ahora sí. De día no duerme este, ¿no? No. Te espera la noche. Bueno, espera, es invierno. Duerme todo el día ahora mismo. Ok, oh, cool. Perfecto. Está invernando, ¿no? Sí, yo lo voy a poner a invernar ahora a él. Espérate.
Saludos a José Ibarra. Él va a invernar ahora. La mejor manera, señores, de despertar a tus niños para ir a la escuela, ¿no? Pues venga. Ahí, le pone eso ahí, justo en la carilla. Pero, ¿qué tal? Espérate. ¿Te acuerdas cómo me mataste anteriormente? Ok, recuerda eso, bitch. Ahí. Motherfucker, se quemó todo, pero me da igual, bro. Yo lo que quería era que saltara así como, como... Oh, shit. Vale, ¿dónde era que tú veías el otro, bro? Por si acaso eran dos. The Only Gamer. El cabrón se despertó. A ver, The Only Gamer, ¿dónde era que tú veías el otro en el mapa? The Only Gamer, creo que... Pero creo sí. Que no te escuchan. Pero está... Trae el micro, silenciado. Ah, vale. No, que ya no sale. Oh, ya no te sale. Ah, ok. Pues sí, era un bug. Ok, cool. El Gaby... A ver, Gaby, ¿en qué tú estás, bro? En lo de la piedra, ¿no? Oh, todavía... Oh, ok. Lol, pero... Te cogió el invierno. ¿Cuánto tiene de piedra ya, bro? Contar, sí, te dejo contar, bro. Hay cuatro colas de cerdo. Yo tengo tres, Oh, sí, tenemos que seguir. A ver, Arturaco, tú te encargas de ese proyecto ahí. De las colas de cerdo, farmearla. Vale. Ok. ¿Me puedes hacer un casco? Yo te lo hago. Sí, vale. Déjame dejar estos cascos que están jodidos ya. Por aquí. En la basura. Ese no. Este. Ahí pues. Mientras tanto, queremos pelear con. O sea, con la. Mosca dragón, pero ahora mismo no se puede. Así que tenemos que hacer otras cosillas. ¿Cuántos somos? A ver. Siete, ¿no? Ocho. Ocho. Sí, entonces. Vale, licántropo. Se viene conmigo a. Vamos a matar las cabras, licántropo. O no, ¿sabes qué? Vámonos. A matar. Déjame ver. ¿Dónde hay cabras? Vámonos al pantano, bro. Ahí es que te quiero ver en el pantano. Se va a morir el pobre. No, no, no. Tengo 7. Ok, pues ya eso está bien, Gabriel. Vale, entonces el licántropo se viene conmigo. Está Lee dentro, ¿no? Ok. Lee que haga lo que da la gana. Chan, ¿por qué no van y matan a la morsa y a las cabras, bro? Ah, vale, vale. Vamos a matar las morsas. Las cabras yo diría que dejar cuatro, ¿no? Porque sí. Debe de haber muchas ya, ¿eh? Sí, yo creo que sí. El arma esa pega mucho, el Morning Star, el lucero del alba. Sí, bastante. Más que un arma regular. Eso sí, el enemigo está mojado. Oh, igual que una lanza normal, bro, pues sí. No quita más. Oh, well. Pues déjame conseguir comida, ¿no? Las dejo allí. Vamos, no, cocíname. Toma. No me meto a la cocina, porque habemos mucho ya ahí. Bro. Pero sí necesito comida. Ahí problema. Va. Ya. Ahí te. Necesito más que eso, bro. Sí. Porque como voy fuera. Yo lo que necesito.
Finito dice, wow, y si luego te tomas unos minutos para buscar un juego gratis para jugar con la manada. No sé qué juego gratis ustedes conozcan que sea de divertido. Que yo conozco poco, para ser sincero. Juego gratis que lo mueva cualquier PC y que sea divertido. Que no sea un pay to play. Sí, bro. Sí. Amaro. Voy a cocinar un poquito más rápido, bro, porque es que si no, aquí nos quedamos. ¿Cómo está pasando comida poco a poco, contada ahí? La que va saliendo. Vale, Pedro Fernández dice Unturned. Ese, Arturaco, ¿ese creo que lo ha jugado ese? No, lo jugaste a tiempo. Sí, el H1Z1, pero... Tipo Minecraft. De caricatura. No me digas tipo Minecraft, porque ahí queda, ¿eh? No, no es tipo Minecraft, porque no puedes construir. Vamos, sí, se puede. Todo está hecho cuadros. Bueno, sí, pero muy, muy básico lo que construyes. Ah, bueno. No tienes tanta libertad. Oh. Bueno, pero... Sí estaría bueno para jugar con la gente, ¿no? Sí. Pues sí, está divertido y es gratis. Lobos. Venga. Pues no digo nada. Se supone que todo el mundo sabe qué hacer, ¿no? Cuando vienen los lobos. Que quedamos en invierno de nuevo, otra vez. Aunque técnicamente podemos hacer cosas nuevas, o sea, vamos a hacer cosas nuevas, como de matar la mosca sin el proyecto al curar. ¿En serio? ¿Dónde salieron todos estos peces? Ah, los dientes, por cierto, señores. No sé si ustedes sabían, ¿no? Que me creé este cofre aquí y los dientes lo ponemos aquí ya para reemplazar las trampas de una vez, digamos. Dice Adventure Anime, pregunta, ¿cómo se llama el antagonista de Don't Star? El quien lo sepa se ganará un premio. Maxwell, sí. Oh, shit. Pues, dale el premio a The Only Gamer, que fue el primero que lo contestó. Adventure Anime, el premio, bro. Suerte, Wolf. Ya te vas, Brian. Venga. Hasta luego, chavalín. Se me está ocurriendo algo como muy, muy, un poquito malévolo, pero divertido, ¿eh? Un reto para los dos que estamos probando. Uf. Ay, Gabriel, le canto, a ver. Uf.
Bueno, ahora déjame procesar esto bien. Ay, ay, ay. Será divertido para ustedes. Será un reto para ustedes y será divertido para nosotros, ¿eh? Es que la malicia no me deja ni pensar, espérate. Ese ya sería la prueba. Si ustedes pasan esa prueba, pues ya. Ya no hay ni que esperar al final para saber el resultado. En caso que no la pasen, no significa que ustedes van a estar. No van a aprobar. La prueba es la siguiente. Como ustedes dos son los dos que están en prueba, ustedes van a tener que. Déjame ver, espérate. Quiero hacer los cálculos porque no quiero pasarme, darle un reto súper difícil a ustedes dos. Así, o sea, sin más. Digamos que ustedes dos van a ir al pantano y van a sobrevivir ahí dentro. Dos días completos, bro. Sin salirse del pantano, ¿eh? No. No. No, hasta el champ dice, ¿qué pasa? ¿Me estoy pasando? A ver. Se te fue. No, un poquito. Ustedes se van a llevar la comida que ustedes crean que van a requerir de aquí, ¿eh? No es que ustedes se van a ir sin nada. Ustedes se van a ir con las cosas que ustedes crean que van a necesitar, pero no pueden salirse del pantano, ¿eh? Pero en serio, yo me estoy pasando. Es que la comida la que la consiguen en el pantano, que igual la consiguen fácil. En el pantano hay un montón, si ya, no están las arañas. Le estoy dando la opción de que se lleven comida desde aquí si quieren, no es tan difícil, ¿eh? Ya, pero se quedarán todo el rato en el mismo sitio. Sí, ese es un problema, porque se quedan todo el rato en el mismo sitio, ya no tienen que hacer nada, hasta se van a cocinar, bro, y vuelven y, mira, sobreviví. Sí, por eso te decía que no se lleven comida, para que eso los obligue a moverse. Que se lleve un albóndiga cada uno. Un albóndiga cada uno. ¿Está buena esa? Sí. Está buena idea. Que sí, se lleven. A ver, se pueden llevar, digamos que miel, ¿no? ¿O no? Sí, pueden llevarse miel también. 10 de miel cada quien. 10 de miel. Y montón de araña. Que se quiten la mochila para que se lleven nada más los ítems contados, bro. Es para probar su habilidad nada más. Sí. Y ya si mueren, pues no pasa nada. Claro, es solamente para ver que cómo ustedes lo hacen. Sí, nada más para ver. Saludos a Panchi87. Vale, déjame ver qué dice el público. Dice Rebeca Lalala que se lleven solo comida y madera y tienen que traer cosas. Así saben que no se quedan quietos. Ok. Esa es buena, Rebeca. Porque me acabas de dar una idea. Tienen que traer juncos. Entre los dos. Digamos que entre los dos. Deben de traer, o sea, yo le voy a dar la protección, ¿eh? O sea, no se crean que yo soy tan desgraciado, pero estos bitches. No soy tan desgraciado. Le voy a dar los cascos nuevos a cada uno. ¿Ok? Pero no se rían, ¿eh? Que ustedes parecen como malévolos. Tú ya fuera ya. Onyx Crack dice que traigan pico de tentáculo. Sí, yo creo que los juncos sería mejor opción porque los picos de tentáculo no siempre salen. Los juncos es una prueba de que sí se están moviendo por el alrededor. Y también sí. Se pueden llevar cada uno un sombrero de búfalo. Cosas que necesiten, vamos. ¿Sabes qué? Llévense la comida que ustedes quieran, lo que necesiten. La cosa es que no se pueden salir de dentro del área de los pantanos. Y tienen que traer, digamos, ¿cuántos juncos, bro? 10 cada quien. 10 cada quien. No, eso es poco, eso se consigue. No, bro. 15 cada quien.
A ver, déjame contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. No, bro. Es que hay un montón. Tráiganse. Es que en total hay como 40, bro. 20 cada quien. 20 cada quien. 20 cada quien son todos los juntos del pantano. Vale. 20 cada uno. 20 juntos, bro. No tienen ni que pasarse los días. ¿O sí? No. No, sí, tienen que pasarse los días allí, ¿eh? Dos días. Y traerse los 20 juntos. Y ya luego, si ustedes no la pasan, pues... Digamos que Cham y yo vamos a hacer la misma prueba. Y vamos a ir a hacer lo mismo. A ver que, si nos pasamos un poquito con la dificultad, ¿no? Y ya de ahí podemos ver. Venga, The Only Gamer. Pues sí, está bien, ¿eh? Sí, ya si ustedes dicen, que eso no era justo y tal, pues el Cham y yo vamos a ir y vamos a pasar a hacer la misma prueba que ustedes hicieron. Sí, hacemos la misma prueba, bro. Yo lo superviso. Lo único malo es que no va a haber junco, porque como es invierno no van a crecer en ese... Pero digamos que vamos a pasar por ello, va a estar en cámara grabado, vamos a irlo contando, 1, 2, 3, ¿vale? Como si lo estuviéramos recogiendo. Porque la prueba va a estar en cámara, ¿o no? Sí, bro, nosotros lo supervisamos. Sí, venga. Va a ser obvio si nosotros lo logramos o no, pero... Primero, es que yo no lo veo tan difícil, ¿eh? O sea, sí lo veo un reto, pero no lo veo imposible. Sí, está difícil, pero no imposible, bro. Sí se puede, bro. Sí se puede, coño, venga. No hay carne para llevar. Están secando todas las carnes. Que consigan la comida ya, bro. Allá hay araña de todo. Hay arañas, hay pescado. Nah, pero es que allí no pueden cocinar, a menos que se creen un estufa. ¿Y que lleve madera? No, hoguera. Y que lleve madera de última y se crean una hoguera. Una mini base. Es que Gabriel no es... O sea, no quiero pasarme mucho con Gabriel porque Gabriel no es tan... Pero va a estar con el licántropo. Sí. Por eso necesitan ellos dos como coordinación. Aunque, digamos que si muere uno y el otro se queda vivo y sobrevive bien, pues... Se va a evaluar individualmente, aunque vayan los dos. Pero claro que como trabajo en equipo es importante en este juego. Si uno jode al otro, pues... es muy posible que el otro... Se le haga más difícil la supervivencia allí. Yo ya traigo comida. Nos vamos para allá y yo se las doy allá. Vale. Saludos a Nightmare Team, dice, lo que tienes que hacer, Wolf, es que tú sigas a uno sin ayudarle y Champ que siga al otro. Si los vigilas de que sí hacen las cosas. No. ¿Qué tú crees de esa idea? ¿Qué creen ustedes? No, porque mucha presión para ellos. Sí, mucha presión. O sea, darles su espacio. Claro, que estén tranquilos haciendo las cosas. Sí, es que yo quiero que... O sea, yo quiero como que sea, digamos, tipo reality show, ¿no? Estos dos se van a la jungla, al pantano, donde, o sea, lo vamos a dejar al principio del pantano. Apenas amanezca, van a entrar al pantano. Y a los dos días, después de ahí, van a salir, justo amaneciendo, salen. ¿Le vamos a buscar? Y, o sea, lo esperamos justo en el frente, ahí. Y le aplaudimos y le damos su crédito, ¿eh? Sí, así es, bro. Si muere uno, pues se puede revivir el otro, ¿eh? Y así por el estilo. Si ni siquiera tiene bastón. Espérate, que el Gaby me está buscando toda la excusa. Toma el mío, bro. Toma. ¿Dónde tú estás? Que no quiero excusa. Mira, toma. Es que ya al amanecer, bro. Ya lo hagan, porque si no se va a ir todo el directo aquí. Sí, tienen que hacerlo. Venga. Pues prepárense. A ver, deja que se llénense bien, la vida, todo. Y lo vamos a llevar, el Cham y yo. Sí, así es. Que duermen y salgan full. ¿Ah? Que duermen y salgan full de acá. Sí, que salgan full. Ya, miren que le estamos dando el tiempo para que se lleven comida y eso.
que se lleven miel, pueden comer miel. Llévense semilla, que pueden comer la semilla. No. Ay, bro, déjame dormir, que esto va a ser un largo viaje. Ahí voy sacando la carne. Nightmare Team dice, pero de esa forma, Wolf, nosotros no lo veremos. Vale, pero que tenemos un mapa, bro, donde podemos mirar sus lo que están haciendo y somos mucho vigilándolo, Que cuando sí, yo no tenga el mapa, lo pondrá otro, Que créeme, que a los lobos le encanta el salseo y van a decir, ¡ah, se salió! Sí, así va a haber muchos pendientes. Están avisando. Sí. Ya automáticamente si se desconectan o vienen con la excusa de que se salieron de la zona, pues ya automáticamente fallan esa prueba, Y eso sería un punto en su contra. Vale, Arturaco se fue. Sí, yo fui tenía aquí. Sí. Venga, pues. Dos días, señores, déjame ver. Ah, ¿se llevó la escuela? La cosa es, bro, que... No, todo lo español. Yo quería que yo entrara empezando el día. Sí, por eso, ahorita que amanezca. Nos vamos caminando y cuando vaya a empezar el día de nuevo entra, ¿no? Sí. Ok. Gabriel, hasta ahora no se te ha ido el wifi, bro, Tranquilo, yo sé que tú estás nervioso, pero tú vas a lograr esto, tú tranquilo, bro. Nightmare Team dice, no tienes que ser tan blando, bro. Eso es blando, a ver. Le doy una mano. Es que yo creo que el reto está bien, No es blando ni tampoco es muy... Sí, porque tampoco son muy buenos. Porque te digo que los pantanos en sí, aunque tú tengas comida, aunque tengas protección, son peligrosos. Súper peligrosos, especialmente de noche. Y además, si andan recogiendo los juncos y eso, tienen que usar mucho... O sea, requiere mucha habilidad eso. Alguien me dio carne, espérate. Eso fue ya. Van a tener protección, van a tener el bastón. Sí, pero aún así, aunque tengan eso, tú sabes que no está tan fácil estar dos días, que yo incluso no me gusta estar ni de noche en los pantanos, bro. Requiere de cierta habilidad estar en los pantanos, en verdad. Van a tener que llevar madera. Sí. Madera, sí, lo esencial tienen que llevar así. Sí, que tampoco me quiero pasar un montón. Bro, pero ¿por qué es que siempre? Sí, ¿quién es que me pasa las cosas? Señores, las cosas no me las pasen a mí, por favor. Mira, hierba de nuevo. Dejen de pasarme la pendejada, señores. Ya amaneció, bro. Venga, pues vamos caminando. Vámonos. Max Aguilar, tranquilo, Que si sales de esta, la manada te recordará. Te recordará, Vamos. Mira, mira. Venga, sí, espera, te están siguiendo. A ver, vale. No, falta Gabriel. Gabriel, mi niño, ¿dónde está? En la base. Miendo. No quiere salir de la base. Ay, Dios, vámonos. Ay, aquí van los supervivientes, señores. ¿Qué ustedes creen? ¿Sobrevivirán? Yo no tengo bastón, así que si quieren pueden adelantarse. Sí, vamos. Finito me dice, Wolf, mira la actitud de este, te está fludeando el stream. ¿La actitud de quién, bro? A ver, ¿qué pasa con Adventure Anime? Dice José Luis, buena excusa. No, yo banear a... O sea, Adventure Anime... Hay una diferencia, bro, entre hacerle un reto a los integrantes y entre ya ser un cabronazo, Porque ya... ¿Por qué lo iba a banear? El que falló el reto no pasa nada, que ni siquiera... Es que es un reto, yo estoy de acuerdo que es un reto que...
que requiere muchas habilidades, ¿eh? Sobrevivir por dos días en un pantano cuando tú no tienes una base, tú no tienes... Solamente lo que entiende mucho del juego se darían cuenta de que no es tan fácil, ¿eh? Y además que lo obligamos a estar en movimiento, de conseguir los 20 juncos. Cada uno separado. Sí, eso es básicamente explorar, tienen que explorar la ¿cómo se llama? El pantano completo, casi mente. Así que sí, más están difícil todos separados. Sí. Mira que a ellos es que yo les he puesto los retos más difíciles hasta ahora. Yo voy a ser sincero, los más difíciles han sido a ellos. Pero es que como yo quiero poner retos diferentes, pues lamentablemente alguien tenía que hacerlo, ¿eh? El pobre Max Aguilar y el Gabriel. Ustedes son dos guerreros, venga, que de ahí ya ustedes salen espartanos de ahí ya. Eso se lo aseguro. ¿Se como Esparta le hiciste? Sí, bro. Y si, a ver, y si entran ahora y nosotros le tomamos en cuenta el reloj. Pues también, bro. Sí, porque es que mucho perder tiempo. Tienen que durar 15 minutos. ¿Ah? Tendrán que durar 15 minutos. A ver, cuando la aguja esta esté en la parte... Déjame ver. Vale, estamos ya dentro. ¿Sabes qué? Entren ya ustedes dos. Recuerden, no traten de no salirse del bioma de los... ¡Ay, Gabriel! Cuidado cuando se mueve, cuando hace burbuja porque sale el tentáculo. ¡Ay, Gabriel! Ya yo veo el fallo épico aquí, ¿eh? Vale, pues entren ya, ¿eh? Entren pero ya. Pero antes... Pero antes, explicarle cómo se ve cuando va a salir el tentáculo, así no saben. No, es que ese ellos deben de saber, ¿eh? Vale, Gabriel, vete, ¿eh? Vayan por los juncos. Gabriel, te estás yendo para el lado contrario. Gabriel, no, tienes que estar pendiente, bro, a no salirte de... Sí, mantente cerca del licántropo. Sí. Que te, habrá gente mirándote todo el rato, ¿eh? Sí. Dice Onishkra, no ha entrado y ya le dan caña. Ay, bro. ¿Sabes qué? Igual tiene tenemos que turnearnos para observarlo, ¿eh? Sí, así es. Y si se están saliendo, porque es posible que sí cometan el error de salirse por la nieve y eso. A alguien, el que lo esté mirando, que le avise. Que le avise. Yo me voy a la de ya, que está frío afuera y peligroso. Voy a conseguirme un bastón, bro. Voy a darles comida. ¿Ah? No, pero ellos se llevaron. ¿Ah, ellos se llevaron comida? Sí. Oh, vale, sí, sí. Pero voy a abrir allí, en la base está agarrando comida. Ah, ok. Igual, pues ahí tienen un poco más. Mapa ahí, un poquito grande para vigilarlo de vez en cuando, ¿no? Ya vienen estos cerdos a joder. Ay, Dios. No, pero así van bien. Sí, sí, y si uno muere, el otro puede intentar revivirlo. O sea, es un equipo totalmente ahí dentro. Si los dos mueren, pues ya sí, ahí hay que la operación rescate. Ya ahí no queda nada que hacer que rescatarlo a los pobres. Sí. Pero esperemos que no lleguemos a eso extremo, ¿eh? Si salen de ahí vivos, pues salen espartanos ya... forjados, bro. Sí. Sí, dos días, bro. O sea, estamos en el día 45. Ustedes tienen en el día 47, cuando esté... en esa, en la barra azul, como roja oscura que yo tengo. Yo estaré pendiente. 45, ¿no? Al 47 sale. A los dos días, como Jesucristo. Bueno, no, Jesucristo fue al tercer día. Sí, pero los juncos es súper obligatorio.
súper obligatorio, más que obligatorio, bro. 20 cada uno. Esa es la prueba más difícil que yo le he dado. O sea, no es nada personal, Es simplemente que eso fue lo que se me ocurrió. Y la manada estaba en todo el mundo de acuerdo, Eso no tengo ni que leer los comentarios para saber que ellos querían un salseo así, Me dice José Luis Bermúdez. A ver, Wolf, en los pantanos hay puntos muertos en el que no sale ningún tipo de bicho. Esto es más fácil que sumar 2 más 1. Bro, acuérdate que le asignamos traer 20 juncos cada uno. O sea que tarde o temprano van a tener que moverse, bro. Aparte es invierno, bro. Sí, aparte es invierno, tienen que pararse a calentar la piedra de vez en cuando, a comer. Bro, no es tan fácil, No es tan fácil. Yo llevo un montón de tiempo jugando este juego, bro. Y aún todavía en los pantanos de noche, tú es raro que me veas, Raro que me veas. Siempre, que se requiere. Bueno, por lo menos se está yendo la nieve, creo, ¿no? Nah. No, bro, todavía le falta mucho al invierno. Ya, pero de vez en cuando se les va, eso le facilita un poco la cosa. Pero va a ser que no. GG. GG, bro. Ay, ay, ay. No, no, para los que crean que es fácil, señores, intenten ustedes sobrevivir 2 días en un pantano en invierno. Y no solamente eso, sino que los pantanos, como hemos cruzado tantas veces, los pantanos es una pura guerra, Que igual, si ustedes quieren al final, el Chamo y yo nos damos una vuelta para que ustedes vean cómo es eso ahí, No es fácil, suena fácil, pero acuérdense, es un pantano, mira, en el día 446, eso es muchas arañas que han respawneado, arañas reinas, tentáculos, son muchas cosas en contra, señores. El reto es súper difícil y yo estoy seguro de eso, especialmente para ellos. Porque digamos que Gabriel es más o menos nuevo en este juego, bro. A Gabriel le di yo el juego hace poco en el sorteo. Hace una semana. Oh shit, viene el Deer Club donde mí, en serio. O sea que tengo yo otro reto aquí. Me voy entonces. Vale, pero este me encargo yo con las trampas. Sal, bitch. Vale, aquí viene. No hay nadie en la base, ¿o sí? No, estoy bajando. Ok. Me quedo aquí a esperar el Deer Club. Ustedes están lejos todos. Estoy solo. Lonely. Como forever alone, como dicen ustedes. Saludos a Víctor Olmos y Mike Acuña. Dice LOL. Qué buena gente el Chan, dice José Luis. Vale, aquí viene este. Hay junco, no lo había escuchado. Eso no lo había escuchado. Sí, hay junco, bro. Viene este becha a tocar los cojones, bro. Muérete ya, mi niño. Que estoy solo aquí. Pero este con la trampa esta, este es un camino por el parque. Pedro Fernández dice, salseo, Wolf, salseo. A este le hago yo cruzar con toda esta pendejada, bro. Está bien, refuerzo. Mira cómo pilla daño. ¿Tú vienes de camino, chamo, no? Estaba matando a las monstruos. Ah, vale. Onyx Crack. Saludos a Onyx Crack por segunda vez. ¿Qué tal?
Ya son uno y el otro. Oh. Vale, voy a ir reiniciando las trampas, bro. Yo te lo tengo acá. Sí, sí, por eso. En lo que te sigue a ti. Gabriel hoy me dijo por Steam que quería entrenar conmigo para estar contigo. Pues ya sabes, ese entrenamiento que está cogiendo hoy aquí está OP, ¿eh? Si sí, van bien, ¿eh? Cuando va diga, ya llevo. Ya si ustedes consiguen los juncos, digamos que ya pueden, o sea, no se pueden salir de los pantanos hasta que no pasen los dos días. Pero ya... no tienen, o sea, ustedes sobreviven como da la gana, pero dentro del pantano, ¿eh? No lo vamos, no lo estamos aquí. Pobre, pobre Deer Club, ya este... el pobre era de los años... ya, mira. ¿Ya? Ahí quedó el niño. Misión cumplida. Sí. Y eso que ese antes le teníamos miedo, ¿te acuerdas? Sí, ese era el OP de antes. Sí. Ya, para el próximo servidor, a este yo no le subí mucho a los enemigos. Para el próximo servidor le voy a subir al máximo a todo, ¿eh? A los jefes. O sea que, no va, ¿te acuerdas que yo no le subí porque nos atacaban en el día 2 ya? Sí, bro. Nos atacaron en el día 2. Sí, pues esto, digamos que este es ya como en entrenamiento, ¿no? Para todo el mundo. Porque luego será más difícil. Ya Dipliego me dice, wow, después de este directo sigue el de Battlefield. Sí, pero en la noche, bro, no al instante. La noche le damos caña, pero lo voy a hacer temprano de todas maneras, digamos que como a las 8. Tum, tum, tum. Vale, déjame reemplazar la trampa esta. Ya aprendiste, a ver, déjame, vamos a ver al señor Horacio poniendo las trampas. A ver, bro, colócate. Ve al cofre y coloca las trampas así, en la misma estructura que están, así. Vamos a ver, mire. A ver. Sí, dale. Tengo lleno desde el inventario, dijo. Pero, ey. En el cofre, ¿no se te ponen? No. No sea mentiroso, ¿eh? Pero, ¿vos ves mi jugador? Se agacha. Ponla en otro lado entonces. Qué extraño que no se pone. Mira, ahí está bien puesta esa. ¿Qué tú crees, bro? A ver. ¿Está como derecha o no? Es que dependiendo también. ¿Sabes qué? Yo creo que. ¿Cómo tú tienes el mapa, bro? Ahora le puse. Párate aquí y mira de frente a las trampas. Sí. Mira de frente a las trampas. No, está inclinada. Oh, están como recta, ¿no? Una línea recta hacia arriba. No, están... a ver. ¿Cómo yendo? Cuadrado, ahí está el cuadrado. Cuadrado así por arriba, yendo así. Este sería el cuadrado. Ok. ¿Y cómo que tú no puedes poner esta trampa como recta, bro? Porque puse ahora. A ver. Ahora cambié la cámara. Hacia dónde me lleva. Oh, ahora la cambiaste. A ver, no. Pon otra. Ahí está. Ok, pon otra vez, déjame ver. Que ando probando. Es que al tener la cámara creo que es diferente. Pues te cuesta más ponerla. Sí, ahí me... Oh, vale. Es que eso es lo que yo hago, que giro la cámara. Porque hasta la base tú la ves mejor cuando la tienes girada de esta forma, bro. Ajá. Que eso es lo que yo estaba diciendo a Chan, porque como yo tengo la cámara así, yo he creado todo acorde a eso. Vale, ahora sí puedes poner las trampas bien, ¿no? Es que antes yo dije, uff, algo está raro. Ahora sí. Va bien, ¿no?
Sí. José Luis Bermúdez Martí dice, por cierto, si no consiguen los 20 honcos, feilean. No, es que no conseguir los 20 juncos no es opción, porque sabemos que hay 20 juncos ahí para cada uno. De eso estamos 100% seguros. Que hay 20 juncos para cada uno. Si quieres, se lo cuento desde aquí, desde el mapa, ¿eh? Vale. Aquí tenemos. Lo que hacemos aquí es que. Tengo un montón de trampas de respuesta para irlas reemplazando, ¿eh? Porque estas tienen durabilidad. Son como 10 usos, ¿no? 10% es cada ataque. Sí, cada golpe, exacto. A ver. Esta no va aquí. Lol, aquí esto. A ver. Se corrió todo. Así que a veces quedan como extrañas. Da igual ya. Ya luego se hacen de nuevo y ya está. Mientras tanto es ponerla. Estamos en el día 400. ¿Cuál era el 447, no? Pero en la tarde ya. Sí, así es. Vale. Oh, shit, pues vamos a hacer la extracción. Ya casi. A ver, ¿ustedes ya tienen los 20 juncos cada uno? Ok, pues... De todas maneras voy a ir yendo para allá. Porque me imagino que ya ustedes están a punto de conseguir los 20 cada uno. Contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Así que están como contaditos, es casi, ¿eh? A ver, vengo todo lleno de mierdas aquí. En serio. Perro. Bro, pero aquí había un bastón. ¿De quién era este? ¿En el cofre? Sí. Ese fue el que yo dejé. ¿Tú tenías uno extra? Ah, ese que estás viendo, yo lo dejé, bro. Lo hice, traje dos de las morsas. Oh, ahora, reciente. Sí, reciente, traje un. A lo agarró el diésel. Ah, yo pensé que fue el que dejé la vez pasada. Ah, caray. Vale. Uf, pues no tenemos carne casi, bro. Ah, yo tengo 8 de carne, cabrón. Pero encima, bro. Vamos a palmear. Y pues, claro, del boss. Oh, cierto. Hay que matar arañas, pero es que quiero ir con carne a recibir los supervivientes allí. Saludos a Gripe Pro Lamo. Uf, pero el único fallo épico, bro, que teníamos otra cosa planeada y al turaco se fue. Que era el encargado, supuestamente, de farmear las colas de cerdo. Ah, sí, farmeó 7 y se las llevó. GG. En serio. En serio, bro. No las quiso dejar en el cofre, donde están las otras 4. Pero ¿y por qué no la dejó en el cofre? ¿Alguien se lo mencionó? Yo. Liz. ¿Y qué te dijo? No me hizo caso. No me contestó. Ay. No.
dormir. Así que ya no. Recuperarme. ¿Cuántos Honkos le faltan a ustedes para tener una idea más o menos? Oh, solamente. Oh, ok. Ah, no, pues ya ustedes están casi ya. Vale, pues yo voy, pues no quiero perderme la llegada de ustedes, regreso. O la muerte. Porque por un Honko los pueden reventar, ¿eh? Sí, sí, de eso se trata esto, Gabriel, trabajar en equipo. Por eso hice eso, bro. Sí. ¿Nos seguimos a buscar? Sí. Casi no los matamos. Martí dice, están parados, no se mueven, están en una zona muerta de pantano donde no hay bichos. José Luis, entonces, ¿cómo consiguieron los juncos que tienen, bro? Es que algunos lo ven fácil, señores. Yo he entrado en esos pantanos. No es fácil. No es fácil para un jugador que lleva una semana con el juego, ¿eh? Lo próximo que me toque probar, ya tienen que matar al dragón mosca a puño. Sin armadura. Y mientras nosotros le hacemos bullying, bro. Sí, y algunos mientras unos le bailan y otros le hacen bullying tirándole el globo de agua y eso. Ahí ponemos al wey que le tire el globo. Sí. Finito dice, wow, si no consiguen los 20 juncos fallaron, ¿verdad? Pues si no consiguen los 20 juncos no pueden salir de los pantanos, bro. Y automáticamente sería un fallo para ellos porque no pueden salir, o sea, de ahí solamente salen muertos, bro. Oh, terminaron, ¿eh? Terminaron, oh, shit. Momento OP. Ya vienen listos para la extracción, ¿no? Sí que lo lograron, ¿eh? Cerdo de mierda. ¿Dónde está Hawks? Ya están aquí. Dice Rebeca Lalala que lo suelte y lo coja el wolf a ver si es verdad o no. Pues claro, es que ya eso es. Eso sí es lógico porque aquí hay comprueba todo. Vale, aquí están. Déjame esperarlo bailando, ¿no? ¡Oh, shit! Vale. ¡Oh, shit! Fallo épico, imagínate. Suelten la. What the fuck? Suelten la mercancía ahí. 20 por aquí y 20 por allá. Mira, 21. Oh, shit. Están OP esto. Me consiguieron uno de más para que me calle. Señores, buen trabajo. Vámonos. Lo lograron, ¿eh? Eso estuvo OP. Dice Gripe Pro Lobo, ¿y estos cerdos de dónde salen? Oh, shit, mira este huevo aquí. No, esos cerdos son guerreros, bro. Claro, aprobaron, bro. Eso se requiere de cierta habilidad, para sobrevivir en esos pantanos de noche, día y noche, así. Cuidado con eso. Bueno, ya ni siquiera tengo que... Ya estoy un poquito más relajado con ustedes porque alguien que sobreviva así ese tiempo, pues lógicamente no se va a morir de hambre, ¿no?
Básicamente, lo que me puso a mí a hacer esto fue que la gente se me estaba muriendo de hambre en las bases, señores. Alguien que sobrevivió en los pantanos por 3 días y pico, se supone que no va a morir de hambre en la base cuando haya comida. Eso es lo que al menos queremos, ¿no? Sí, Gabriel. Gabriel lo que tiene una semana con el juego, señores. Adventure Anime Wolf, ¿cuál es tu juego favorito? Pues yo tengo muchos favoritos, bro. Tengo God of War, el Dios de la Guerra. Tengo el Devil May Cry. Tengo el Don't Starve Together. Battlefield 4. Entre eso es como muy difícil elegir cuál es mi favorito, porque a veces siento por jugar uno, a veces siento por jugar el otro. Pero también hay un montón. Yo no tengo como un favorito, digamos que por temporada, ¿no? Sofi, ¿qué pasa? No le ladre a los muchachos, que lo lograron, ¿eh? Creeper Pro Lobo dice: esos cerdos tienen una cinta. Esos son difíciles de matar, bro. Son bastante. Podría hacer otra prueba matándolos, ¿eh? Sí, me quitaste la idea de la cabeza, ¿eh? Sí, bro, esa sería otra prueba buena. Pero es que me gusta como darle la sorpresa. No quiero que los próximos sean ideas y vayan practicando. Sí. Me gusta sorprenderlo. Sí, llegaron vivos, ¿eh? Oh, shit. Y consiguieron cosas que las necesitábamos mucho también. Así es, bro. Y también los que no tenían esa parte del mapa descubierta ya la descubrió. Así que todos salimos ganando. Sí, todo OP. Sí, Gabriel, tú estabas súper nervioso, bro. Lo último que Gabriel se iba a inventar es que, ¿sabes qué? Alfa, se me murió un familiar, tengo que irme. Sí. Para salir de esta, es que ya yo lo veía venir. Dame dormir. Es que, a ver, José Luis Bermúdez dice: lo jodido es pasar la noche sin nada, solo poder crear hogueras o antorcha. Si vas con el casco de minero, es como ir de día. No, José Luis, no, bro. Al final me van a hacer darle un paseo por los pantanos para que ustedes vean. Bro, si a ti te agarra un tentáculo con el casco de minero puesto, game over. Te lo digo yo, game over para ti. Si te agarra un tentáculo y te revienta. Sin tener una armadura puesta, simplemente con el casco de minero. Peor son tres juntos. Exacto. Ahí es que tú te has visto las otras series. Te has visto los otros directos, cómo están esos pantanos. Es que me da como con darte un paseo para que tú veas, porque es que tú no estás convencido con que el reto fue lo suficientemente difícil. Pues tendré que darte un paseo, bro, por el pantano de noche para que tú veas cómo va eso. Se requiere estar en movimiento en alguna zona, especialmente si vas consiguiendo juncos y eso. Y además, si ellos usaron la estrategia, yo lo que haría sería recoger los juncos de día y de noche quedarme tranquilo en un lugar, en una hoguera, calentándome. Eso es lo que yo haría. Exacto, Gabriel, porque es que yo no dije que en ningún momento estuviera en movimiento en la noche también, porque es que eso ya, uf. Digamos que un pantano sin base y sin nada es súper difícil.
súper difícil. Y además, algunos tampoco se pueden quejar, porque algunos yo le di reto de ir a buscar piedras solamente de los anteriores. Otro le di, o sea, fueron retos diferentes. Uno tenía más dificultad que otra, pero fueron diferentes. Porque si es de darle el reto difícil, pues entonces yo me podría pasar súper súper bien. O sea, me podría pasar dándole un reto a alguien súper difícil, que no lo vaya a pasar. Que hasta para mí sería difícil. Podría hacer eso, pero es que no quiero abusar. Yo solamente, estos retos son no para que, para ver que los que están jugando sean pro, sino para ver cómo, qué interacción tienen, cómo juegan en equipo. Y qué saben del juego, aunque sea lo básico para sobrevivir, bro. Yo no quiero pasarme y que sean todos ya super OP y que maten tentáculo y limpien el pantano. Así que no malinterpreten el porqué yo doy estas pruebas. Estas pruebas están supuestas a ser fácil para el que ya sabe lo básico. Yo creo que me expliqué claro ahí. No sé. Saludos a Dragon78 Slayer. Mira, Rebeca la dice: a mí los pantanos me dan mucho respeto, solo voy para matar al pato. Claro, es que hay que, este juego hay que meterle horas y dan, tomando en cuenta los factores de que es un pantano ya súper avanzado. Es más, que le voy a dar una vuelta por ahí, ya me decidí. Ya, para terminar el directo me doy una vuelta por ahí. Déjame ver. Sí, porque es que mucha gente... Oh, eso suena fácil. ¿Lol? ¿Lol? ¿Licántropo, en serio? Sobrevive en un pantano lleno de araña y muere con una araña. A ver, estos dulces. Bro, no te pongas loco cocinando esos dulces. No, está porque hace la miel, bro, por eso. Oh. ¿Quieres carne? No, ya yo estoy cocinando. Es que... Ah, vale. Cool. Vale, me voy al pantano. Uf, no tengo ni... ¿Sabes qué? Me voy con una puta antorcha para que ustedes vean. Ahí te digo. Vale. Para que ustedes vean la dificultad. Chan, ¿me hace el favor y revive a Licántropo? Sí, ya lo hizo Liz. Dragon 78. Dragon 78. Wow, Battlefield 4 hoy, ¿cierto? Sí, bro. Más tarde le vamos a dar caña. Ya este directo va a terminar. Teníamos pensado matar al dragón mosca de otra manera, que no fue la última que la última forma en que lo matamos. Pero no, Alturacor el encargado de conseguir las colas de cerdo y se nos marchó con las colas de cerdo que había farmeado y se nos, o sea, se fue con todo. Y él era el que estaba haciendo eso. A ver, por aquí, ok. Arriba. José Luis Bermúdez dice: muere por una araña y ha durado 3 días en el pantano. Yo te aseguro que Alicántropo no lo mató una araña solamente, bro. O sea, es que ustedes están siendo un poquito duros. ¿Y tú, Blanco? No. Yo estoy tratando de darle una oportunidad a la gente que sabe lo básico, ¿eh? Que yo no quiero pro aquí. Yo no estoy preguntando por pros. No creo que haya sido una reina araña, pero... Las arañas, hasta yo he muerto con arañas, Ya veremos al final. Martín Ben05 dice: me faltan 3 horas para que baje el Battlefield 4.
Pues nada, Gaby, sobrevivir, conseguir comida y eso. Vale, espérate. Ya estamos en los pantanos, ¿no? Vale. Digamos que estamos recogiendo junco. Déjame llevarme esta piedra. Ok, por ahora no. Sí, sí, conseguir seda, bro, sin morir. Vale. Aquí es donde empieza ya el salseo, ¿no? Mira, cuando tú te metes ya para conseguir junto a las entrañas de esto. Un jugador que sea, digamos que muy nuevo, sí, mira, que muy nuevo, se para a recoger un junco o algo. Al lado de un tentáculo. Lo agarra un tentáculo y adiós. Guarda. Ojo. Ojo, ¿eh? Ojo, miren. Hacemos una fogata, bro, porque el frío de la piedra. Sí, hay que, ahora hay que pararse, ¿no? Sí, acá la prueba, mira, acá es la verdad de las cosas. Bro, hicimos dos. Por las dudas. A ver, cuando se... pero la piedra mía estaba caliente. Ya, avísame cuando esté caliente para no pararnos aquí en la noche. A ver, ya te digo. Y esto ya está en teoría, vamos. Si de última hacemos. Ya me para arriba el fuego para que se caliente más. ¿Ah? Nada. De calor. No, vamos. Vale. OP. Ahí hay. Hay poca carne en la base, ¿no, Cham? Sí, hay poca. Ya. Sí, mira, vayan mirando la de tentáculo que hay por aquí. Araña. Araña nivel 3. Acá hay otra. Es que como mandes tú a alguien aquí, eso sería un reto hasta para mí, ¿eh? Venir aquí sin nada. Ustedes fíjense que son dos días aquí. Y ellos sobrevivieron más que de dos días, más. Mira. ¿Cuándo te corre? Pelea por aquí. Traer un gigante aquí estaría OP, pero estos cabrones no te siguen. Guarda. Onyx Crack dice: Wolf, yo empecé con Weber y déjame decirte que es muy entretenido, es otro modo de juego bastante divertido, te recomiendo para la próxima serie. Ay, bro, el Weber es de todos los personajes el que menos me llama. El que menos me llama. No sé, Pedro Fernández, si vamos a jugar en un turn todavía. O sea, no. Bueno, de vuelta a la base. Pero, antes que nada, toma. Es la prueba, mira. Oh. Mira, consiguió un junco. Bien. Esa era la prueba de que sobrevivimos. Ahí hay un huevo. Ahí lo próximo será. Matar eso. Matar esos polluelos.
la prueba. Hay mucho, sí, hay muchas pruebas por ahí. La cosa es cuáles serán las que tocarán a la gente. Elías Delgadillo dice, está de vuelta. ¿Qué tal, Elías? Saludos a Gustavo de la Hoz. A ver, ¿y este pico de tentáculo? ¿Cuánto le queda? 32%. Una lanza de combate, 26% de una lanza de combate. 36, uff, bro. Con razón las armas no nos rinden. La gente la deja tirada por ahí. A ver, estamos yendo... Ok. A ver. Sí, estamos yendo bien. Lo digo que estos te van a seguir ahora. Lo decían, carnal. Sobrevive esos cabrones ahí. Le falta mucho a esto. Soy a prueba de balas, ¿sabía? Esto es un atraco. Den la carne que tengan a Liz. Dali suena como una atracadora, ¿eh? Denme la carne que tengan. ¿Cuánto llevamos de directo, señores? Ya llevamos 2 horas y pico, ¿eh? ¿Está yendo, Macro? Sí, eso es un fallo épico cuando tú vas a matar arañas y no estás recogiendo las carnes. Las arañas vienen y se las comen. Es como si no la estuvieras matando. O la estuvieras matando para conseguir telas de araña y glándulas. Perros. Aquí vienen esto, en serio. Sí que llegamos. A ver, aguanta un poquito. Aguanta un poquito, mi niña. No, no va a aguantar. La mía tampoco, parece. La mía tampoco es. Le da frío a esta, pero bueno. Ya estamos llegando. Me está bajando la vista. Suerte que igual. No baja tan rápido. Decí que estamos full, si no estamos muertos. Sí. Ahí está la carne, Liz. Con estas oleadas, sí, ahí está la carne, ahora sí tiene carne ahora. Estas oleadas son como al azar, ¿eh? A veces salen poco, a veces salen mucho. Vale. ¿Me haces un casco? No, no, gracias. Ahí tiene. ¿Y a mí, what? LOL, champ. Si te di uno hace dos minutos, bro. LOL. Ah, sí, casco sí necesito, tú también, bro. LOL, si te di uno casi ahora mismo, bro. No, mentira. Yo soy tacaño con estos cascos, eh. Es que no hay oro. Ya. Hay oro en el pantano que ya fui viendo. Pero muy poco. Ah, no dije nada. ¿Por qué murió la...? A ver, ¿qué estoy haciendo? La Abigail murió... ¿Eh? Baneada. Sí, la voy a banear. Si está muerta, la Abigail es un fantasma. Ah. Qué po... A ver, ¿qué llevamos? Ya, si tú hasta te lo crees... Yo me creí encima. Ya, llevamos las 2 horas, ¿eh? El Aturaco veo que anda por ahí. Aturaco, gracias por lo de las colas de cerdo que dejaste, bro. Te fuiste con ella. A ver, que cogí esta trampa. A
Ahí déjala. Pues señores, ya cuando amanezca, a ver. Bueno, no, tendríamos que esperar otro día para que, a ver. Dice Liz Lol, por cierto, Wolf, ¿por qué a él lo deja que saque a Abigail y a mí no? Yo en ningún momento no te dije que no sacara a Abigail, Liz. Sí dije que es pesadita la Abigail para la... O sea, cuando se está peleando, pero yo no le dije a nadie que no saque a Abigail. Lo que pasa es que cuando estamos en pelea, si Abigail me ataca, la voy a reventar. Que no lo dije. Yo en ningún momento he dicho eso, ni en directo, ni en cámara, ni fuera de cámara, de no sacar a Abigail. Yo sí he dicho que Abigail es pesada, sí, y sí es pesada, Pero es que no, yo no le he prohibido, nunca le he prohibido a nadie que saque a Abigail. Nunca he dicho, no saquen a Abigail. Así que no sea mentirosilla, Liz. Te va a crecer la nariz, como Pinocho, como al Chan. No. Vale, pues, déjame ver. Ustedes están hablando de juegos para jugar gratis, junto aquí. Es que tiene que ser un juego, señores, que llame la atención, porque es que hay un montón de juegos ahí que ustedes lo que me tendrían durmiendo a mí, El juego tiene que gustar a la mayoría y es que va a ser un problema, porque a algunos le va a gustar un juego, a otros no. Y ustedes lo que quieren es como que todo el mundo entre a jugar, pero eso no va a pasar, Sea cual sea el juego, a muchos no les gustan cierto tipo de juegos. Así que fallo épico ahí. Esta trampa tengo que mejorarla, pero no lo quiero hacer aquí, en cámara. Así, guarda eso ahí. Ya digamos que este servidor, ya cuando terminemos de probar la gente que quedan y ya todo el que esté permanente ya tenga una base de sobrevivir y eso. Ya yo creo que este servidor, no sé si sería instalar un mod para hacer cosas diferentes o cómo va. Porque es que está demasiado OP ya este. Está todo como muy controlado y mientras más rápido la gente aprende, pues menos cosas que hacer nos va a quedar. ¿Comprenden? Vale. Venga, Juan Camilo Alonso Rivera, luego nos vemos. Sí, pues esta base está ya muy super mega OP. ¿Qué tú crees, Cham? Dame tu opinión. Pues yo opino, bro, que está OP, pero que todavía faltan, ¿no? Sí, faltan. Pero matarlo. Yo digo ya en un futuro no muy lejano, cuando ya la gente, cuando ya haya un montón de gente más jugando, porque van, ya ves cómo van entrando poco a poco. Sí. Pues ya cuando haya mucha gente, que ya todos sepan jugar, pues sí, ya. Sí. Porque es por eso que yo solamente requiero que sepan lo básico para hacer cosas ya un poquito más extremas entre todos. Y ya como que les sirva de práctica a los que son nuevos, que solamente saben lo básico y quieren ya hacer otras cosas diferentes, ¿no? Yo diría que eso sería lo suyo. Y ya luego, obviamente, o sea, que nos enfrentemos a jefes y lo dominemos totalmente con los jefes, tengamos estrategia en grupo y eso. Pues ya luego reseteamos el servidor, empezamos uno nuevo y lo ponemos más difícil que este. Porque este le subí los jefes un solo punto. Al próximo le voy a subir 3 puntos, que van a salir hasta de a 2 juntos, señores. Van a salir hasta 3 tier club. ¿Pero ese no facilita que se peleen uno con otros?
Yo creo, no, porque es que aquí no va a salir, digamos que el Deer Club no va a salir junto con la con el Dragón Mosca, porque sabes que el Dragón Mosca ya sale en su temporada. Yo creo que aquí, a ver, tendría que ver si lo que tú dices, porque a veces al subirle a los jefes, ¿qué pasa, Gabriel? A veces al subirle a los jefes, pues es posible que salgan todos juntos y que se maten uno al otro, y tenemos que evitar eso. Sí, Gaby, porque eso es lo que estamos tratando de ver, bro. Esto es como una práctica para todos ya los que están permanentes, claro. Eso ya es como... Aquí nos vamos a convertir todo en espartano, porque el próximo mundo será súper difícil. Y debemos saber, aunque sea lo básico. Arturaco me dice, recuerda que si lo pones muy alto, saldrán el día 2. Pues que salga el día 2, bro. Arturaco me dice, yo diría de crear un nuevo server, pero sin crear una nueva base y avanzar más de 100 días. Mm, 100 días es mucho, bro. Coño, ¿para qué me metí a dormir ahí, en serio? Lo dije sin querer. 100 días, avanzar 100 días es mucho. Y además... No sé, o sea, yo no sé cómo, no tengo idea cómo hacerlo. Si mostrar todo desde el principio, lo de creación de base, o hacer cosas como hicimos con este, que hicimos cosas fuera de cámara para avanzar un poco. Es que hay cosas que se hacen pesadas, vamos. Eso de creaciones de base y eso, construcción, se hace súper pesado de ver. Es un directo, 2 horas viendo eso. Uf, eso es como que... OP. Pero con mucha gente sí se divide la tarea, ¿no? Bueno, pues ahí ya sí sería... Ahí sí sería un gran... Como que muy cretinoide, ¿no, Hugo? ¿Cómo así, bro? O sea, si uno hace los muros, otro busca madera, otro busca tal cosa y sucesivamente cada uno tiene una función, o sea, para traer. Sobre la creación de la base, o sea, de... sí, exacto, Gaby, que es que se haría muy repetitivo así. Sobre la creación de la base, yo creo que... Visto lo visto, que aún hasta el champ que tiene tiempo jugando, lo de champ no es la organización. Tú pones a Chama que te ponga esta base junta y igual la hace de abajo arriba, boca arriba la hace. Igual que yo con las trampas. La hace a su manera, ¿no? Digamos que yo tengo una manera como exclusiva donde, mira, fíjate que esta base ya básicamente se mantiene por sí sola con los Flingomatrix y el rango, eso. Esto fue como mucho cálculo para mí. Entonces, una base regular... La que la mayoría de gente se hace, pues ya no sería tan OP, ¿eh? Sería como que... Yo qué sé, yo es que soy muy organizado con la base, bro. Entonces me pondrían estufas aquí, allá. Digamos que, mira lo organizada que están esas 5 estufas. Si hubiese sido una base hecha por todo el mundo, hubiera una estufa aquí, otra allá, otra en el medio, otra... ¿Entiendes? No estaría tan organizado como esto. Imposible. Intentamos eso y no se dio. Entonces, como yo soy el del directo, siempre, digamos que yo le digo a todo el mundo que consiga piedra y todas las pendejadas, pues sería un directo de yo solamente. Ustedes verían esta pantalla aquí solamente. Yo haciendo creaciones y esas cosas. No sé si eso es algo que la manada querría ver, ¿eh? Venga, pues te meto un juego a esto, Dice el Gabriel que malo es. Ustedes
me han visto caminar por fuego a mí. Mira, espérate, aquí voy. OP, caminando por el fuego. Señores, llama esto. Mire, aquí voy. Oh, shit, bro. Bro, que no puedo salir del puto fuego ahora. What the fuck. A ver. Fuck, está lagueado la mierda esta con el fuego. Muerto. No, no se asusten, señores. La razón por la que hago esto es porque voy a cerrar el servidor. Acá ya tengo para revivir si querés. No, que voy a cerrar el servidor y acuérdense que esto se guarda al amanecer. O sea, si esperamos que amanezca de nuevo, ahí sí, GG. Mire, el chance está cobrando. Vamos, destruyan todo, señores, desen el gusto, pero esto se, o sea, volvemos hacia atrás donde amaneció. Simplemente esto es por diversión, pero la base queda intacta, ¿eh? Dice Martín de Alfa, has jugado el Another World version aniversario, es bien difícil. Me metí con la equivocada. Onyx Crack dice, ah, lol, me asusté. No me he vuelto loco, señores. Eso es simplemente, mira. Para que la manada deje salir los salvajes, ¿no? Que hace rato que querían destruirme la base. Se le veía. Déjame hontear, no hontear, a menos que sea ya cuando el servidor se guarde. Imagínate que se guarde ahora. Chichi. Oh, el libro de rayo al Duraco. Sí, eso hubiese estado P. Sí, si amanece, puf, se guarda todo, ¿eh? Es que este servidor dedicado, mira, murió Liz. ¿Sabes qué? Ahora voy a dejar que se guarde, como murió Lee. Vale. Yo peleo contra David ahí, mira. Saludos a Agustín de Yasanta. Dice, qué buen juego, sí, bro. Se trata de destruir cosas en la base. Crearla, tardar un montón de días creándote unas cosas y luego destruirlas. ¿No se prende en fuego esto, bro? Giovanni Novello, destruimos todo, pero esto no se guarda, bro. Esto lo estamos haciendo a propósito, por eso no se guarda, porque si no, puf. GG. Que va a amanecer, dice, sí. Esperamos al último minuto que amanezca. No, fuck that, me salgo, mira. El chamán anda dándole martillazo a todo. Pegándole fuego a todo ahí. Y las abejas, pues, señores, ¿ustedes han dejado las abejas tranquilas aquí? Déjame hontearla. ¿Qué pasa cuando tú honteas las abejas? Gabriel dice, yo no rompo nada porque soy un chico bueno. Ya, pero este es el momento para ser chico malo. Mira, está en modo emergencia los Flingomatrix, ¿eh? Por eso suena esa alarma. Que ya básicamente no se apagan, sino que se quedan en modo emergencia. Vale, pues me salgo de aquí. Rebeca está súper nerviosa, Dice, salte que se va a guardar. No, se guarda al amanecer, Rebeca. Está controlado esto ya. Ahí está. Ya, se aprovecharon esto. Siempre quieres quemar la base, hijo. Oh, el Max Aguilar vio a Death Note. Yo vi esa serie, estaba OP. Venga, pues, señores. Gracias. Voy a cerrar la llamada y voy a llamar a Liz y a Cham. Porque, obviamente, hubo como un desacuerdo entre la prueba y eso, pero ya más o menos yo tengo una idea de lo que va a pasar. Así que de todas maneras, como llevamos un patrón de las decisiones y eso, vamos a tomar las decisiones de siempre al final y ya está. Así que gracias por acompañarnos en este directo.
cierro la llamada de Skype, ¿ok? El veredicto final, señores. Tardé un poquito más para... tardamos un poquito más para tomar la decisión. Y es que había como... Estaba entre juegos algunos personajes. Vamos a empezar con Max Aguilar. Te dimos tu prueba de ir a los pantanos y conseguir 20 juncos. Lo lograste súper bien, bro. No estaba muy familiarizado con verte jugar, pero sí se nota que tú estabas con nosotros al principio del servidor, el cual llegas ahora. Lo hiciste, yo diría, moriste con una araña, o sea, cuando estabas peleando con las arañas, pero eso no lo voy a tomar mucho en cuenta,
Claro que espero que en futuro gameplay trate de evitar de morir por araña, porque eso ya es un poquito muy básico. O sea, todo el mundo sabe que el patrón de las arañas es atacar, no atacarla cuando esté pisando las telas de araña, correr, coño, pelos de Fluffy, correr y e irla separando una por una, porque dice que te mató una araña, pero no estábamos ahí, igual era una manada entera de arañas. Así que voy a tomar eso en cuenta y no, porque ya después de haberte visto la capacidad de que tú pudiste lograr sobrevivir eso en el pantano, pues te voy a perdonar esa, bro. Te quedas con nosotros, Max Aguilar, así que te quedas permanente. Voy a mencionar de nuevo que aunque estén permanentes, no se duerman. Tienen que mantenerse trabajando en equipo porque van a acumular advertencias. Y cuando acumulen unas cuantas, pues vamos a tener que dejarlo fuera de directos y eso, dependiendo las cagadas que hagan, ¿no? Porque errores puede cometer cualquiera. Yo no le digo a nadie que sea pro. Incluso yo llevo un montón de tiempo jugando el juego y no me creo pro. Hay veces que muero de manera súper rara. Pero este juego es así, señores. Si lo hacen bien la mayoría de veces, pues que muera una vez, no pasa nada. Fluffy, ¿qué pasa? La Fluffy está soñando aquí. Ahora vamos con Gabriel. Gabriel estaba jugando con nosotros. Bueno, ya dije que Max Aguilar se queda. Felicidades, Max Aguilar. Gabriel también se fue con Max Aguilar al pantano. Consiguió los 20 juncos. Pero, visto la capacidad de Gabriel fuera de cámara, yo creo que Gabriel se le montó a caballo a Max Aguilar. O sea que si no hubiese sido por la habilidad de Max Aguilar, yo creo que Gabriel no hubiese logrado eso, porque los pantanos son bastante peligrosos cuando tú eres muy nuevo. Y claro, Gabriel lo que tiene es una semana, tampoco, yo creo que sabe muchísimo para tener una semana, así que perfecto. Te vamos a dejar permanente, bro. Te vamos a dejar permanente como entrenamiento, porque al menos se nota que tú te sabes lo básico y eso es lo que yo quiero, que no se me dejen morir de hambre. Te ruego que por favor, cuando tengas lagueo o ciertas cosas, te quedes fuera de la batalla y trabajes con lo que tengas. O sea, si lo que tienes es lagueo, pues te quedas en la base haciendo cosas básicas y ya dejas a los demás que hagan las cosas más peligrosas. De todas maneras, sí se nota que tiene al menos lo básico. Y para tener una semana, lo hizo súper bien el chico, ¿eh? Así que venga, felicidades, Gabriel. Espero que no te duermas tampoco, porque estuvimos a punto de no dejarte. Estuviste como ahí, bro. Pero es cierto que tú solamente llevas una semana. Y aún teniendo esa semana, bro, demostraste que estás por encima de muchos que llevan años jugando el juego, ¿eh? Años. Venga, no voy a mencionar nombre, pero sí lo hiciste bien para tener una semana. Solamente que te falta práctica, que la vas a obtener en los directos y tratando de ser cuidadoso. Una advertencia para Alturaco, creo que lo dije al principio y lo voy a volver a repetir, siempre lo digo: los que estén permanentes no se me duerman haciendo tonterías, porque luego eso le va a costar que los dejemos fuera en ciertos directos. Pues Alturaco sabe mucho del juego, Alturaco no estaba en prueba, pero ese principio, que no es mi estilo, ustedes saben que no es mi estilo lo de reiniciar servidores cuando estoy en directo, ni hacer trampa, ni usar modo consola para algo que yo crea que es trampa, o sea, para algo que no es justo. Ese no es mi estilo, no me gusta hacer trampa en los juegos. Pero se lo dije al principio que esa cagada de lo que pasó, que Alturaco iba pasando por la base cuando estaba el gigante ahí parado. O sea, cuando estaba el gigante a punto de salir, pues salió justo en el medio de la base, ustedes lo vieron. Si yo hubiese dejado que eso pasara, o sea, si no hubiese reiniciado el servidor, pues
ya la serie hubiese acabado ahí mismo. En 5 minutos, adiós. Un directo de 5 minutos, el récord, directo de 5 minutos. Así que, Arturaco, tienes... Van unas cuantas advertencias, bro. Así que espero que no se sigan acumulando errores como eso, porque tú eres un jugador que ya sabe más que eso. Y sabe ya que eso son cosas que no se deben hacer cuando viene saliendo un jefe y eso. Así que eso es una advertencia, bro. No es que te quedas con nosotros permanente, pero es para que los permanentes no se me duerman y digan, ah, ya estoy permanente, déjame tirarme a las arañas y que me maten. Si me matan no importa, me reviven, yo estoy permanente. No, así no, señores, así no. Déjame ver. Onyx Track me dice, wow, ¿te gustaría que YouTube pase de ser tu hobby a ser tu trabajo? Pues, si me paga más que mi trabajo, bro, que eso dudo que vaya a ocurrir en ningún momento cercano, lo dudo, porque es que YouTube, mucha gente se cree que YouTube paga mucho, señores. Para que tú veas una diferencia significativa, tú debes tener unos cuantos cientos de miles de suscriptores y de vistas por día. YouTube no es tan fácil, o sea, si fuera tan fácil todo el mundo fuera YouTuber. Yo veo mucha gente joven que dice, ah, déjame subir video, voy a crearme un canal para ganar dinero. Señores, esto no es así, esto es... Incluso tú puedes ver más resultados en enfocarte en la escuela, terminar una carrera en cinco o seis años, terminar una carrera y te aseguro que es posible que te vaya mejor que tener un canal de, que dedicarle 6 años a un canal de YouTube. Te lo digo de consejo, señores. No vengan a crearse un canal por hacerlo este su trabajo, porque no va a pasar con todo el mundo. Incluso no sé si esto pasaría algún día conmigo. Yo no tengo eso en mi mentalidad. Por eso ustedes me ven que yo, mi trabajo, lo primero, señores, lo primero. Porque si hoy en día estoy haciendo videos en YouTube con la calidad que lo hago, es gracias a mi trabajo, nada gracias a YouTube. Si hubiese sido gracias a YouTube, estuviera subiendo solamente Don't Star con una, ni siquiera con una capturadora, con un programa gratis. Tampoco hubiese podido hacer el directo. Es más, que no hubiese podido hacer nada, porque ¿cómo pago internet, señores? Es que, nada. Le digo, enfóquense en la escuela, señores. Cojan esto como un hobby, lo que tienen canales. Y dejen que el tiempo pase. Den lo mejor de ustedes en el canal o en lo que estén haciendo. Pero no se vengan con la mente de que van a dejar la escuela por hacerse youtuber, porque se van a llevar una desilusión súper grande. Ahí está el consejo, señores. Gracias por el apoyo. Presione ese botón like y nos vemos más tarde en el Battlefield 4. Gracias por el apoyo, señores. Se agradece mucho. ¡Yeah!